Manrique, usted que perdió el aire en el gol, que lo vi saltando con lágrimas en los ojos, ¿qué siente un arequipeño al ver esto? Mire, para mí es muy difícil decirlo, pero se lo digo con lágrimas en los ojos. Valió la pena, señores. Literalmente, dejé todo por vivir este momento y mágico. Melgar es campeón de campeones, dice la canción. Melgar es campeón del Perú. Y es que ni mi exigencia laboral en tierras argentinas pudo evitar que esta pasión enfervorizada que me inculcaron mis viejos y que siento por esta gloriosa rojinegra impidieran que dijera presente en el estadio histórico de la UNSA en este histórico y épico día. Menos mal que mi jefe Gustavo López entendió la cuestión, entiende de pasión y me dio carta libre para este viaje inolvidable. Señores, mire que en este momento se me entremezclan todo tipo de sensaciones. Tengo las pulsaciones al mango. Quiero llorar y lo estoy haciendo. Quiero gritar. Quiero cantar. Quiero quedarme sin voz. Quiero enfundarme la camiseta rojinegra otra vez. Abandonar esta cabina. Olvidar mi rol de periodista y bajar a dar la vuelta olímpica. No es para menos, señores. Pasaron casi 34 años desde esa fantástica gesta del 31 de diciembre del 82, cuando dimos la vuelta por primera vez en el viejo Estadio Nacional. Vamos a tener las palabras del destacado periodista arequipeño que triunfa en Argentina, Pierre Manrique. ¿Qué tal, Pierre Manrique? ¿Qué nos puedes decir de este acontecimiento indescriptible, emocionante para Arequipa? Bienvenido a Ovación Arequipa Radio Nevada. ¿Cómo estás? Estoy absolutamente fuera de mi eje. Esto es muy particular y muy especial. Los que nacimos queriendo la camiseta rojinegra, vaya si lo sentimos. Yo soy hincha del Melgar desde el vientre de mi vieja. Yo soy periodista deportivo. Aquel periodista deportivo que diga que nunca fue hincha de un equipo miente, porque ¿cómo vas a generar o cómo te vas a atrever a opinar de fútbol si no te gusta el fútbol? La única manera que te guste el fútbol es que seas hincha de un equipo. Entonces los que se rasgan las vestiduras y dicen que no, no existe. Obviamente, si ejerces, si tienes un micrófono, tienes que ser objetivo. En esta situación yo soy absolutamente subjetivo. Yo he venido acá como hincha, está bien, comenté el partido para RPP porque me invitaron, me pidieron. Pero yo aquí bajé y doy la vuelta y abrazo a los jugadores y lloro porque soy rojinegro. Porque soy arequipeño, viejo. Entonces el gigante estaba dormido. Hubo una sarta de hijos de puta que se robaron el club, que lo cagaron a Cachete, lo cagaron a Mulet, nos cagaron a los socios, se fueron. Pero no nos olvidemos nunca de esos hijos de puta, de Corrales, de Saiki, que se iban, parchaban periodistas para que no dijeran lo que pasaba. Bueno, hoy es otra historia, hoy es alegría, pero nunca hay que perder la memoria. Y entonces yo en este momento quiero dedicarle el triunfo a toda esta gente, a Arequipa, porque somos arequipeños. Yo decía en mi programa hace más de 20 años, Melgar es Arequipa y Arequipa es Melgar. Melgar es el patrimonio de la ciudad y eso es Melgar. Si no, que aquí lo dejaron dormir por la culpa de estos hijos de puta que nos metieron una deuda con la ciudad de 3 millones de soles, y esos son los Corrales, los Aiki. Nunca nos olvidemos de esos, que querían convertir a Melgar en Alejandro Corrales S.A. Nunca nos olvidemos de esos, tengamos memoria. Aquí hay mucha gente joven que no vivió eso, pero yo he vivido los momentos de Melgar cuando casi nos vamos al descenso y cuando nos hacían mierda. Bueno, listo. Ya está, pasó eso, yo quiero festejar, yo quiero agradecerle al cuerpo técnico, que mira, por ahí no me gusta Reynoso porque es muy defensivo, pero me dio el título, qué mierda me importa, ¿me entiendes? Ahora, los chicos, los jugadores, ya habrá el momento de la tranquilidad, del análisis, que el equipo recupere identidad, falta de arequipeños en el plantel, pero bueno, salimos campeones, es parte de un proceso y esta alegría es absolutamente indescriptible. Yo puedo ser desmesurado en lo que digo, está primando el sentimiento por encima de la razón, pero son cuestiones que las llevo aquí adentro, ¿me entendés? Y entonces yo me he venido de la Argentina, he llegado anoche y he venido precisamente a esta fiesta, a dar la vuelta con mi equipo. Y bueno, loco, eso es lo que quería decir y lo digo con absoluta transparencia, sin ningún tapujo y fiel a mi estilo, diciendo lo que pienso y siento. Pierre, debe ser
algo maravilloso para tu persona, un recuerdo que nunca te vas a olvidar después de 34 años Melgar de Arequipa dando la vuelta olímpica y sobre todo en su centenario celebrando el título del campeonato. No, realmente esto es, ¿qué más puedo pedir a la vida? ¿Qué más puedo pedir? Después de este momento, ¿qué más puedo pedir? Llegar, dar la vuelta. Mira que yo tenía vacaciones recién para empezarlas el sábado, tuve que hacer un trámite en mi trabajo en la Argentina para adelantar mis vacaciones, pedir permiso en la radio donde trabajo y luego se dio, pude adelantar, pagué no sé cuánta plata, no me importaba nada, el tema era venir acá y estar presente, porque yo no podía estar en este momento sin estar presente en esto, y lo sufrí mucho, te digo, lo sufrí mucho porque cuando estábamos 2-2, ellos estaban más cerca del 3-2 que nosotros, pero la mierda, no pasó nada, ganamos el partido, el gol lo hizo Cuesta, les rompimos el culo a los pavos y vamos a comer pavo en Navidad y se acabó, viejo, ya está. Pierre, finalmente, ¿qué recuerdas de Radio Nevada, donde usted ha trabajado con mucho éxito varios años y ahora triunfando en Argentina? Bueno, Nevada ha sido parte de mi vida porque ahí me inicié cuando yo tenía 12, 13 años, hice radio hasta los 10, hasta el 96 que tenía 23 años, iba a cumplir 24, me fui a la Argentina, estudié periodismo, bueno, y hice mi carrera hace 20 años. Y Nevada es parte de mi vida, pues, ¿no? O sea, ¿cómo yo me voy a olvidar de la familia del Rondón Fuinaga? Ahí hice Nevada Deportiva, ahí inventamos Vértebra Rojinegra, ahí la gente se identificó con Melgar, bueno, listo, ya está. El destino hice que diera un viaje al exterior porque quería tener un salto de calidad en mi profesión y bueno, jamás me olvido de mis raíces. Yo soy rojinegro, por mis venas corre sangre y luto, así soy rojinegro y lo digo abiertamente y me chupa un huevo si hay gente que dice, ¿cómo periodista vas a decirle eso? Me importa muy poco. El periodista, insisto, deportivo, que diga que nunca fue hincha, entonces está mintiendo, porque si te gusta el fútbol es porque eres hincha de algo, ¿qué venís? No es el teatro el estadio, ¿no? Hay que ser hincha, hay que sentir pasión por un equipo. Luego el tiempo te lleva a placarte. Bien, Manrique, ha sido un placer conversar con tu persona, que sigan los éxitos tanto en Argentina y esperamos seguir nuevamente teniendo que tu corta estadía sea placentero aquí. ¿Algo más que agregar para todos los oyentes de Ovación Arequipa en Radio Nevada? No, nada, un saludo para toda la gente de Nevada, para ti, hace mucho que no te veía, y bueno, en este momento, disculpa si por ahí me salí un poco, pero en este momento prima más el corazón que la razón. Gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este homenaje que se le hace al destacado periodista deportivo arequipeño Pierre Manrique, a cargo de FBC Melgar Lima, la nostálgica y eterna visitante, la poderosa, fiel y leal barra. Lo saluda Luis Vigil, productor de El Viaje, programa de rock, y también de Esquina Rock. En la actualidad, ahora en estos momentos, estoy en la conducción de del presente homenaje al destacado periodista Pierre Manrique, que lamentablemente pasó a la eternidad, pero ha dejado una huella increíble en el periodismo, no solo arequipeño, sino nacional. Y por qué no decirlo también, hizo patria en Argentina, donde sabemos que en Argentina tienes que ser bueno para triunfar. No cualquiera triunfa en tierras gauchas. Y Pierre Manrique lo hizo. El día de hoy me está acompañando unos amigos que va a ser una charla para recordar al buen Pierre Manrique. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Pablo Gutiérrez. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? Hola Luis, buenas noches, gracias por la invitación. Con mucho gusto, que la tristeza embarga, así como todos nosotros arequipeños, hincha de Melgar. Es una partida muy, muy, muy dolorosa y muy inesperada, pero aquí estamos, ¿no? Sí me presto a poder compartir ideas, comentarios y, bueno, mitigar nuestra tristeza de una u otra manera. Así es, Pablo. La verdad nos tomó por sorpresa esta noticia y también quiero dar la bienvenida a David, que se suma a la transmisión. Buenas noches, David, ¿cómo te va? Hola Luis, hola Pablo, hola a todos los personas que están viendo la transmisión en vivo. Pues yo acabo de regresar del velorio aquí en la calle Los Arces. Y fue un poco triste poder saludar a su, bueno, más que saludar, es darle el pésame a su esposa, Aida. Claro. Y bueno, ver también a varios amigos de la barra de Oriente, de Sur y algunos
periodistas que no los conozco personalmente, pero que todos estaban presentes ahí en el velorio. Y sí, muy, muy apenado por el momento, y más que un periodista, para mí era un gran amigo que tuve la oportunidad de poder compartir con su familia y varias cosas que vamos a ir contando en la transmisión. Excelente, David, tremendos datos que nos vas a alcanzar en la presente transmisión. Mire, ¿qué le parece si vamos a leer un poco de comentarios que están llegando a la presente transmisión? Recuerda que estamos saliendo en vivo por el fanpage de FBC Melgar Lima. Por ejemplo, Carlos de Melganovich nos dice: muy buenas noches, compañeros rojinegros. Robert Javier Cano Segarra, un rojinero de corazón. Carlos de Melganovich nos dice: saludos de Arequipa, nuestra tierra linda. Rey de Ramos, bien, gracias por la transmisión. Roxana Roxy, periodista deportivo arequipeño, hincha confeso del FBC Melgar, sangre y luto. José Andrés Apaza nos dice: grande Pierre, descansa en paz, hermano rojinero, hasta siempre, Melgar campeón. Zoraida Alvarado nos dice: su amor por su rojinera siempre fue admirable, lo demostraba a donde iba. Grande Pierre, te recordaremos por siempre. En breve vamos a hablar del amor que tenía Pierre Manrique por los colores del rojinegro. Arturo Vigil nos dice: lindo homenaje, vamos carajo. Vanessa Celis Mendiola nos dice: descansa en paz, Pierre. Fadel Kef nos dice: mi más sentido pésame a toda la familia de Gran Pierre. Fadel Kef también nos dice: siempre presente. Jorge Garrafa Samamé: vértebra rojo y negro desde el cielo, Pierre, descansa en paz. Luis André Carrasco Pinto: los valientes nunca mueren, ellos siempre viven aquí. Aguante Pierre en la eternidad. Carlos de Melganovich: cómo te estaremos echando de menos, hermano. Dios mío, tengo en tu gloria. Compartan, así es, muchachos, compartan la presente transmisión para llegar a más usuarios y que muchas personas, sé que muchos tienen anécdotas que contar sobre el buen Pierre Manrique, cómo lo conocieron. Vamos a hablar también de sus inicios en la radio, también su paso por Argentina. Roxana Roxy nos dice: FBC Melgar Lima, la nostálgica y eterna visitante, la poderosa, fiel y leal barra. Ramiro Choque nos dice: grande Pierre, descansa en lo alto. José Luis Tinta Escalante: muy triste desde Equipa, un golpe muy fuerte para los hinchas. Por su parte, José Andrés Apaza nos dice: grande Pierre Manrique, Valencia, por ti me hice más rojinegro. El cuadro leproso, como tú decías, descansa en paz, hermano rojinegro. Eso, lo que dice acá José Andrés Apaza, vamos a también a desgranarlo en los siguientes minutos, porque él lleva la pasión rojinegra y no lo deja solamente en Arequipa. Él, cuando va hacia Argentina, también lleva el amor por la rojinegra. Y cuando vuelve aquí a la patria, desde Lima, también dio cabida, no solo al Melgar, ojo, sino también a las demás, a los demás clubes de provincia que tengan de alguna u otra forma voz en la capital, ¿no? Giancarlo Rodríguez Núñez nos dice: gracias desde Arequipa. Fadel Kef: compartan, amigos. Luis Miguel Onofre: descansa en paz, vaquero, grande Manrique. Johnny Flores Geri nos dice: que descanse en paz, siempre presente Pierre, nos dice Fadel Kef. Miguel Pumacota Rivera: se fue un gran hincha arequipeño como él ninguno, demostró querer sus raíces y nunca cayó en el modismo. Javier Vilca Rojinero: Pierre Manrique, un ídolo. Gianmarco Ramos Toledo: Pierre no se va, Pierre no se va, Pierre no se va. Leonel González: excelente profesional, gran arequipeño y mejor persona, que en paz descanse. Cristian Amezquita Porra: se fue un grande. Aguante Pierre, ahora vas a pintar el cielo rojinero. Holger Paredes Medina. Ian Ruelas Jr. nos dice: Pierre, siempre seguirás viviendo en los recuerdos de todos los rojineros. Javier Quispe, por su parte, nos dice: grande Pierre, nunca te olvidaremos, rojinero, hasta los huesos. Sabemos que gritarás los goles desde arriba. Descansa en paz. Carlos Gonzalo Chambi Torres nos dice: buenas noches, mis condolencias a la familia de Pierre. Decirles que cuando comentó el triunfo de Melgar y salió campeón, me hizo llorar de su amor a mi querido y amado FBC Melgar. Mario Soto Vegaso nos dice: recuerda el gol que hizo Cuesta a los Pavis en el 2015, cómo lo gritó en plena transmisión cuando estuvo como invitado en RPP. Ahí demostró su amor por el Melgar. Orodret Tinubiel Cross nos dice: hinchas como él realmente pocos, grande Pierre, por siempre sangre y luto, la rojinera te lleva presente, por siempre viva Pierre Manrique, ahora pintarás el cielo rojinero. Guillermo Postigo nos dice: grande Pierre, rojinero de corazón, Dios te tenga en su gloria.
Sigan comentando, muchachos. Queremos leer también sus comentarios, sus recuerdos, sus anécdotas que tengan con el buen Pierre Manrique. Esto es una pregunta, a ver, para Pablo. Pablo, ¿cómo conociste a Pierre Manrique? ¿Qué nos puedes contar acerca de él? ¿O cómo fue tu primer contacto con él? ¿Cómo llegó la noticia para ti sobre la existencia del buen Pierre Manrique? Cuéntanos. Sí, mira, en realidad, bueno, yo como buen hincha del Melgar, arequipeño de nacimiento, pero ya tengo en Lima más de 40 años, uh-huh. Entenderás que a pesar de la lejanía, como muchos de nosotros que estamos aquí y formamos parte de esta, claro, de esta barra, siempre la eterna visitante, como lo llamamos, siempre estamos pendientes de la noticia de Arequipa. Y por supuesto que Pierre Manrique, sabemos que es un periodista reconocido, no sabemos qué, sino ha sido desde que él tiene, tengo entendido, 10 a 12 años ya estaba en radio. Entonces, sabíamos de su existencia, pero más personalmente me tocó cuando Melgar se ve campeón y ese famoso y emotivo mensaje que salía de lo más profundo de su ser, ¿no? En donde él dice, y siempre lo ha dicho, y siempre lo ha ejercido, ¿no? Él es un periodista, por supuesto, deportivo, pero eso no lo quita ser hincha, y siendo hincha, y lo dijo bien claro, ¿no? Aquí dejemos de tonterías, ¿no? ¿Quién no es hincha? Yo soy hincha de Melgar. Entonces, claro, ahí es donde me tocó, ahí es donde yo realmente comencé a seguirlo, y mi admiración hacia él, porque él, a pesar de ser un periodista reconocido, no tenía ningún empacho, es decir, aquí en Lima, en la cara de todos los grandes referentes de periodismo deportivo lo decía, y todos lo respetaban por eso, y por supuesto eso no hacía que él, digamos, deje de lado su objetividad y sea un periodista reconocido, ¿no? Entonces, desde ahí yo lo empecé a seguir más, y me da mucho gusto, y empecé a investigar su trayectoria, su vida, e inclusive me puse a ver videos de él en Argentina, donde ya dejó de lado el deporte y empezó a incursionar en temas de la realidad nuestra, ¿no? De lo que hemos vivido nosotros, políticamente hablando, y el daño que hizo ciertos sectores políticos, no hablemos de política ahora, pero bueno, eso, claro, me hizo ver a mí que era un peruano y un arequipeño de corazón, y esté donde esté, sentía lo que nosotros estamos pasando como peruanos aquí. Entonces, en realidad, yo me hice hincha de él, tan hincha como de Melgar. Y cuando estuvo en, bueno, él radicaba en Lima tiempo, y aquí en Lima tuvimos la oportunidad de reunirnos dos veces, más o menos, creo, y bueno, y es ahí donde en realidad su muerte es muy, muy dolorosa, porque yo lo sentía a él como el embajador nuestro aquí en Lima, y la persona que tenía la posibilidad de hacernos sentir en los medios de comunicación, era el periodista o el hincha más mediático nuestro. Pero bueno, se nos fue a muy temprana edad, creo que tenía 45 o 47 años de edad, no sé, sí, tenía mucho techo por delante. Yo ya lo hacía, pues, aquí a 10 años, siempre llevando los colores rojinegros por encima de todo. Así es, Pablo. David, ¿cómo conociste al buen Pierre Manrique? Cuéntanos cómo fue tus primeras noticias acerca de él. A ver, yo a Pierre lo conocí en el año 2018. Este año yo estaba viajando justamente a Rusia por el Mundial, y en el vuelo íbamos a Ámsterdam y luego a Moscú. Me tocó hacer vuelo con él, así que viajamos no sé cuántas horas, 13 horas creo, juntos, y de ahí otra escala a Moscú. Entonces, bueno, igual el avión estaba casi lleno de peruanos, yo estaba con mi camiseta rojinegra, me reconoció, estuvimos hablando, y de ahí lo volví a ver en el, había un restaurante que se llamaba Lima, en Moscú, también con su camiseta rojinegra conmigo, vamos a comer, y de ahí lo volví a ver en varias situaciones, ¿no? Luego recuerdo ese partido del 3-2 que Alianza no en Matute. También me lo encontré ahí en el restaurante Ibarrunto, creo que es. Entonces estábamos ahí también, él con la camiseta de Melgar. Y bueno, pasábamos delante de la barra de Alianza. Le digo, oye, ¿no te da miedo? Y me decía, no, o sea, soy hincha, ¿qué me puede pasar? O sea, claro.
es este, no, no le tenía miedo. Entonces, yo la verdad que en ese momento sí tenía un poco de tal vez de tener prudencia, pero él no. Entonces también lo seguí, me puse, o sea, me quité la saca y estábamos ahí caminando frente a la barra de Alianza, ¿no? Finalmente no nos hicieron nada, fue algo riesgoso, pero fue interesante ver entrar al estadio. Bueno, él se fue a otro lado, nosotros nos fuimos a la zona donde estaban todos los hinchas de FC Melgar Lima, ¿no? Y también los que habían llegado de Arequipa. Luego me lo encontré en Caracas, cuando viajamos cuatro amigos de aquí de Arequipa, mío Miguel y Juan Carlos, y él también empezó a transmitir justo en esta campaña de Pautazo, ¿no? Con ese el eliminatorio al Caracas, donde pues prácticamente a todo el estado, y nosotros éramos cuatro que estábamos con la banderola de Melgar ahí en el estadio de Caracas, y nos habíamos pasado la clasificación y éramos los cuatro que estábamos gritando y alentando, ¿no? Entonces él me llamó y pude un poco también decirle toda la emoción que tenía, ¿no?, en radio. Y sí, ¿no? O sea, fuimos a comer y realmente desde ahí ya, más que un tema de conocerme, se creó una gran amistad. Tanto así que, bueno, yo radico en Arequipa y siempre que iba a Lima tuve la oportunidad de visitar a su familia, de ir a su casa, de poder conversar con él. Claro. Tenía un plan muy hermoso que era, justamente les comento, ¿no? Él acababa de tener su hijito que se llama Lautaro. Lauti, claro. Lauti, que tiene ya 2 años y algo. Y bueno, yo, mi esposa Nolis, también tengo mi hijito que se llama Dian, que también va a cumplir 2 años, y el sueño nuestro era ir al estadio juntos y llevar a nuestros hijos, ¿no?, a la cancha desde pequeños, ¿no? Entonces, claro. Mi hijito, es más, lo primero que decía era, así, hacía un rugido de león. Entonces, siempre que le mostraba, le decía, ¿qué es esto? ¿Es el león? Y decía Lautaro. Entonces, me gustaba mucho eso. Y hoy día que pude ver a su esposa Aida, pues le era una promesa, igual que quiero cumplir y llevar a mi hijo con Lautaro a la cancha y poder cumplir ese sueño que tuvimos, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que podría comentar ahora, ¿no? Claro, excelente. Miren, yo, por ejemplo, muchachos, y antes quiero agradecer a los 71 personas que están en sintonía de FBC Melgar Lima con este homenaje al destacado periodista arequipeño Pierre Manrique, que el día de ayer partió a la eternidad. Yo, por ejemplo, quien les habla, tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2019. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces laboraba en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y él venía a hacer unas gestiones. Y fue ahí donde yo lo reconocí cuando estaba atendiendo y despaché a la persona que tenía el frente y me puse un rato a conversar con él, o sea, a decirle, maestro Pierre, me da unos minutos, por favor, que tengo que terminar un trabajo. Y bueno, ahí fue donde pude conocerlo. Poco a poco hicimos una amistad, le compartía datos en los programas que él tenía. Por ejemplo, en ese entonces, cuando lo conocí fue en agosto del 2019, y él a fines de ese mes, entre el 18, 20, por ahí más o menos, empezó en Radio Fiesta, aquí en Capital, y con las voces del fútbol, luego que pasa a Radio Unión. Y cada vez que había notas sobre rock peruano o argentino, le tiraba los datos de las bandas, ¿no? ¿Y para qué? Una persona muy atenta, un tipazo, un caballero, de verdad. Y la verdad es que la noticia nos tomó por sorpresa. Y como el día de ayer, que le hicimos un homenaje también en el viaje, el programa de rock, fue difícil estar al frente de la cámara para expresar esto, ¿no? ¿Qué les parece, muchachos, si leemos un poco de comentarios? Por ejemplo, Tiago Miguel Lupaca Quispe nos dice, ¿habrá alguien como Pierre que siga la batuta y siempre saque cara por la rojinegra ahí en la capital? Que en paz descanse, Pierre Manrique. Dimas Cáceres Vera nos dice, Pierre, un characato de los buenos. Marco Infantes, una tribuna de la UNSA debe llevar el nombre de Pierre junto a Cuesta, Cachete y Reynoso. Me parece interesante la propuesta de buen Marcos Infantes. Franco Riquelme Vargas nos dice, Pierre, el mejor hincha y periodista nacional. Y eso del periodista nacional me da pie para decir que de verdad es el periodista más completo que hemos tenido, al menos en deportes, en los últimos quizás 30 años. Porque no hay alguien en el periodismo actual que tenga el CV y la experiencia internacional, ojo,
No que se la pase solamente en la televisión nacional o en radios grandes por tema de amiguismo, cosas por el estilo, sino una amplia trayectoria. Aparte que era productor, relator, claro, conductor. Un fierro en Argentina, y eso no es una palabra grande. Ojo. Uh-huh. Barry Soto Alcázar, ¿no? Dice, me sumo las condolencias. Dios le dé fortaleza para superarla y reparar la pérdida de un padre gran profesional y ejemplo de hincha. Giancarlo Rodríguez Núñez, ¿cómo olvidar vértebra rojinegra en los 90s en Nevada Radio? Pierre, siempre estarás presente en nuestros corazones rojinegros de corazón. Hablando de vértebra rojinegra, antes de hablar de ese aspecto, muchachos, quiero saber, por ejemplo, tú, Pablo, ¿en qué año viniste a la capital? Yo estoy en Lima desde el año 79, más o menos, antes del 80. Claro, antes sí. ¿Estuviste claro. en el estadio? Claro que sí. Estuve en el estadio cuando Melgar que campeonó aquí empatando al Cristal, ¿no? Claro que yo en esa época, bueno, una historia muy, muy personal, como estaba y era un miembro de Fuerzas Armadas, uh-huh. y en la época esa de convulsionada que hemos vivido, entonces yo estaba casi prohibido de tener, digamos, juntarme, estar en las multitudes, entonces me iba solo al estadio y estaba justamente frente a la barra de Melgar. Entonces yo miraba de lejos, ¿no? Con mucha nostalgia, ¿no? Pero sí estuve ahí, ¿no? Excelente. Eran otras épocas, pues, cuando no un militar no era fácil que se inmiscuya con la gente y que ande ahí, ¿no?, libremente. Pero sí, claro, estuve en esa. Por ejemplo, muchachos, no sé, y también las personas que nos están viendo la presente transmisión, quiero agradecer a los 68 conectados que están en la presente transmisión, si es que ustedes conocen o han escuchado algo acerca del programa Travesuras en Radio Nevada, que se dice que es el primer programa de Pierre Manrique. No sé si alguien conoce acerca de ese programa o han escuchado algún dato que tengan. Ya sea tú, Pablo o David. No lo escuché. No. Ah, mire, bueno, eso es un dato para la gente que nos está sintonizando, a ver si nos pueden dejar algún pequeño dato, pequeño recuerdo del programa Travesuras, que se dice que es el primer programa de Pierre Manrique. Y también mencionaron el famoso vértebra rojinegra. Yo, por ejemplo, yo no nací en Arequipa, mi lado paterno es arequipeño, yo nací aquí en Capital, y bueno, yo lo conozco a Pierre recién en el año 2012, 2013, con lo que hacía en Argentina. Luego, él fue el que dio la primicia, en 2015, de que Ricardo Gareca iba a ser el técnico de la selección nacional. Es ahí donde yo también tengo noción de quién es Pierre Manrique. Bueno, ¿quién nos puede decir? No sé si tú, Pablo, o tú, David, ¿qué recuerdos tienes de vértebra rojinegra? Quien desea hablar puede... Sí. Yo en realidad no, porque ya estando tanto tiempo en Lima, estoy un poco algo alejado ya de la realidad, claro, ¿no?, de las barras arequipeñas. ¿Tú, David? Programas arequipeñas. Bueno, yo sí recuerdo haberlo escuchado, creo que era en Radio Nevada, y en ese tiempo me gustaba grabar los programas. Debo tener ahí varias grabaciones en cassette. Uh-huh. Y sí, yo todavía estaba en el colegio, pero... Sí, la escuchaba. Me acuerdo que yo estudié en la I y los jugadores de Melgar entrenaban en el Colegio Independencia y él también hablaba acerca de ellos, del Toro Lazo, entonces, claro, de otros jugadores de antaño, ¿no? Pero esos cassettes que tú dices, disculpa, David, sí, deberías considerar ya subirlos a la red, porque de verdad no hay archivos. Si algo nos caracteriza a nosotros como peruanos es que no guardamos absolutamente nada, todo lo dejamos en el suelo. No sabemos cuidar una memoria histórica, no sabemos cuidar archivos. Pues sería bueno que a futuro puedas subir ese material, ¿no? Pues te diré que tengo más de 100 cassettes, no sé. Excelente. No sé cuáles estarán las grabaciones, pero sí me gustaba grabar los programas o a veces algunas canciones. O sea, no había antes Spotify, entonces la única, claro, forma, obvio, grababa en mi casetera y las canciones que quería, y renegaba a veces cuando
los locutores hablaban, hacían un comentario cuando se trataba de... Habían prohibido grabar. Pero en el caso de comentarios deportivos, pues sí, ¿no? Sí lo escuchaba. Y me gustaba también, los temas de fondo que ponían, ¿no? Las polcas negras. Que inclusive pude conseguir a través de eso ya en estos años vinilos de Melgar. Claro, el famoso 45, Melgar es campeón de campeones. Esa sí, la sufrimos, claro. Pero sí pude encontrarla, también el álbum de Melgar. Me dio mucho de poder coleccionar cosas de Melgar, ¿no? Entonces, sería bueno que también esas cosas, o sea, la gente que pueda tener, el acceso al álbum, los vinilos, que suban ese material, muchachos. Eso no se tiene por qué perder, no se tiene por qué quedar en un cajón del olvido, ¿no? Sería bueno que la gente, que ahora la facilidad que nos da el internet de poder subir ese material y que no se pierda. Formato PDF, en MP3, claro, es un trabajo detrás, hay un trabajo, ¿no? Obviamente no es fácil pasar los vinilos, aunque bueno. Ahora hay más tecnología, ¿no? Pero es bueno poder recuperar esos archivos, ¿no? Vamos a seguir leyendo comentarios que nos sigue llegando a la gente aquí en el Facebook de FBC Melgar Lima, que recuerden, estamos transmitiendo este homenaje a Pierre Manrique. En breve vamos a pasar también unos audios que tenemos del destacado periodista arequipeño que el día de ayer partió a la eternidad. Por ejemplo, Dimas Cáceres Vera, Pierre Hechura de Don Oscar Soto Solís, exacto. Justo mencioné el programa Travesura, que dice que Oscar Soto Solís le dio la luz verde, ¿no? Por ejemplo, Illuminator Mancuso Capone nos dice, las transmisiones extraordinarias de Pierre quedarán en nuestro recuerdo, así es. Roxana Roxy, Pierre Manrique, hincha confeso del FC Melgar, nunca ocultó su pasión por la rojinegra. Marta Mendoza nos dice, más que un hincha fuiste y serás un apasionado, llevaste los colores de la sangre y luto en tu corazón, a muchos nos enseñaste a amarlo con la misma pasión a nuestra tierra Arequipa. Un hasta pronto, grande Pierre Manrique, por siempre estarás con nosotros gritando gol rojinegro. José Huanca nos dice, descansa en paz, estimado Pierre, un ejemplo de hincha, siempre lo debemos tener presente. José Huaycochea nos dice, lamentable noticia, fue un buen periodista y gran hincha. Mendoza M. Paul nos dice, se va a extrañar esos programas de Hablemos de Melgar, el único periodista que sacaba la cara por nuestro equipo en medio de centralismo deportivo. Es verdad, ese streaming que nace luego de que el fútbol peruano regrese de la pandemia, él creó el famoso programa de streaming Hablemos de Melgar, que estaba también, se sumaba Carlos Alpaca, ¿no? El discípulo de Pierre Manrique. Buenos datos tiraban y siempre con la opinión del público, ¿no? Yo me imagino y no solo rojinegra. Claro. Claro, Luis, y no solo, como dice el comentario del oyente o el o enfrentaba al centralismo limeño, como dice él, sino también enfrentaba a los hinchas nuestros que eran don pésimos, ¿no? Que todo lo veía mal, cualquier resultado negativo siempre estaban ahí cortar cabezas, insultaban a los jugadores. Él enfrentaba eso y siempre era el que ponía la cara y daba fortaleza y sostenía, digamos, a la dirección técnica o al directivo del equipo. Eso es muy importante, ¿no? Su palabra era autoridad. Cuando él decía algo, todos los demás decían, está bien, si Pierre lo dice, seguimos para adelante. Eso me gustaba mucho de él. A pesar que, bueno, hubo una serie de desavenencias con los hinchas porque por el tema del profesor Hernán Torres, ¿no? Pero eso pasa ya a un segundo plano No era lo recomendable, no era. Me pareció un ataque gratuito que recibió el buen Pierre Manrique, ¿no? Seguimos repasando comentarios. Por ejemplo, Freddy Mejía nos dice: tremendo profesional, gran persona. Ojalá que siempre esté presente en la memoria de los hinchas rojineros y el Club Melgar. Descansa en paz, mi querido Pierre. Ladislao Serrano Hualpa nos dice: grande Pierre, nos hará falta por la forma como lo vivías los partidos de la rojinegra. Renzo Ren dejó una valla bien alta al periodismo nacional. Debería de darse un minuto de silencio mañana en el partido Perú-Bolivia e izar a media hasta la bandera de Arequipa en la Plaza de Armas. Gastón Trémulo nos dice, nuevas promociones de periodistas arequipeños de las distintas facultades de comunicaciones deberían llevar el nombre de Pierre Manrique. Así es, comparto con lo que dice Gastón Trémulo. Por su parte, Yuber Tobar Vargas, ayer me sorprendió la noticia, lamentablemente se nos va nuestra voz en el medio periodístico, quien a mucha honra hablaba y defendía nuestra rojinera de esa prensa centralista limeña. Fadel Kef nos dice, Alpaca Sport. Silvio del Carpio nos dice,
Pierre, eres y serás único. Tu partida deja muy triste a la familia rojinegra de Argentina. Descansa en paz. Así es, muchachos. ¿Qué les parece si vamos a recordar al buen Pierre Manrique con un gol de la gran campaña que hizo el rojinegro de la mano de Jorge Remigio Pautazo cuando se le ganó a la Universidad de Chile por 1-0 con el tanto del Chaca Arias? Vamos a escuchar esa narración, muchachos, y volvemos con la transmisión. Empezó a frotar la lámpara el Chaca Arias. Ya vuelvo contigo, el Barracín. La tiene nuevamente Villalba, la se levanta el público arequipeño. La controla ahora el futbolista Mifflin. Mifflin juega para Pósito. Pósito en corto para Joel. Buen partido también de Joel, más allá que por ahí le falte compañía en algún momento para la elaboración al Barracín, pero aquí la tiene Villalba, toca en corto sobre la ubicación de Narváez, se viene Melgar, se cierra el equipo chileno, todos en su campo, la pelota en la ubicación de Joel Sánchez, a ver si la hacemos, Joel, qué buen pase para el Chaca, va a pegar, tiró, ¡gol! 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 ¡Rojinegro! ¡Lo había pedido más en el partido Alexis! ¡La pelota vino para el Chaca! ¡Y con Alexis! ¡Sí hay Chaca! ¡Le metió un fierrazo de derecha contra el palo izquierdo de Herrera! ¡Se quedó estático el chileno! ¡Se abre la cuenta aquí en el Monumental de la UNSA! ¡Los hijos del poeta! ¡Los hijos de Mariano! ¡Empiezan a escribir su propia historia! En lo previo había mucho pesimismo, pero hoy parece que estos chilenos, ellos van a bailar la danza de los que sobran. Melgar le empieza a ganar a la U de Chile. Lo hizo el Chaca Arias a los 9 minutos. Melgar 1, Universidad de Chile 0. Tremendo golazo del güey Chaca Arias y además impecable narración del güey Pierre Manrique, aquella noche del 5 de febrero del año 2019, lo recuerdo perfectamente porque es el día de mi cumpleaños y lo celebré de una manera espectacular con el triunfazo del rojinegro y qué mejor ante los chilenos. Tremendo recuerdo del güey Pierre Manrique. Muchachos, ese año 2019 fue histórico para el Fútbol Club Melgar. ¿Y por qué? Se sumó al equipo, al comando técnico, una persona que tenía una amplia experiencia en clubes y también selecciones nacionales. Estoy hablando de Jorge Remigio Pautazo. De la mano de Pautazo, Melgar hizo la más brillante de sus campañas en torneos internacionales. ¿Por qué? Porque llegó a eliminar, como vemos, a la Universidad de Chile y al Caracas, que le permitió acceder a la fase de grupos. Muchachos, ¿qué recuerdos tienen de las narraciones de Pierre en aquella gesta del año 2019? Pierre siempre ponía la emoción. Pierre era un espectáculo narrando partidos y no solo de Melgar, que lo hacía con mucha pasión, sino también los de la selección peruana, ¿no? Claro, en ese sentido es muy reconocido. Como decía hace un momento, ¿no? No solamente fue un conductor, un periodista deportivo muy acucioso, muy investigador, sino era narrador ¿no? de los partidos, era productor. Entonces, las narraciones de Pierre siempre han sido muy reconocidas. No solo, repito, por las narraciones de Melgar, sino las narraciones de la selección peruana. Y por supuesto que Melgar, pues, salía la emoción, se descontrolaba y ese es propio de un periodista hincha. Muy emocionante para mí, Pierre. Un espectáculo narrando. Excelente, Pablo. Tú, David, ¿qué recuerdos tienes al escuchar esta narración? Pues yo recuerdo que hablaba con Pierre y él me decía que se sentía bendecido porque hacía lo que le gustaba siguiendo a la rojinegra, ¿no? Que su trabajo era prácticamente viajar siguiendo a la rojinegra, ¿no? Entonces,
Lo estaba feliz. Como les comenté, tuve la oportunidad de viajar a Caracas. Y bueno, nos fuimos a cenar con él, con Mario Pimpán. Vamos a pasar en breve ese gol, David. Y yo sé que tienes una anécdota bárbara, pero guardémosla un ratito para escuchar. ¿Te parece si escuchamos entonces en este momento ese gol? A ver. A Caracas, que nos permitió la clasificación de Melgar a la fase de grupos. Entonces, escuchemos la narración de Pierre Manrique en el gol ante De Cuesta. Bueno, no, lamentablemente no está, lo vamos a subir en breve. Bueno, continúa David, por favor, tus comentarios, tus apreciaciones. Bueno, y la idea era seguirlo a toda la rojinegro. La última vez que hablé con él, ese era nuestro objetivo, ¿no? O sea, viajar, una forma de hacer turismo siguiendo a la rojinegro, claro, donde juegue, ¿no? Ya cuando pase el COVID era esa la idea, ¿no? Donde juegue, seguirlo, alentarlo, de manera tal que se hace turismo, también se apoya a la rojinegra, porque realmente cuando viajas a otro país y con tu camiseta, se vive diferente, ¿no? Lo sientes todos los días más. Inclusive es el mismo hecho de cuando viajamos bastantes personas por la final en el 2015, subir al avión o ver buses viajando a Lima era emocionado, no era único, ¿no? Claro. Sí. Entonces, obvio. También recuerdo que viajamos varios amigos de aquí a Buenos Aires cuando jugó Melgar con River, y pues sí, en el bus que íbamos a la cancha de River, todos rojinegros con la camiseta. Ah, en 2017. Sí, también fue una gran experiencia. Esos 30 minutos de Melgar en River, eso fueron únicos, que nos hacían soñar, de verdad. Le hicimos dos goles, ¿no? Yo recuerdo que ese día era Jueves Santo. No sé si ustedes se acuerdan, era Jueves Santo. Sí, claro. Y había ido a recorrer las iglesias como parte de la tradición. Y a las 6 ya estaba pegado a la narración, a la radio, con el televisor del volumen muy bajo, ¿no? Para poder escuchar. Porque en ese entonces Pierre Manrique estaba en RPP Noticias. Y la narración, esos 30 minutos que jugó Melgar en River, nos hacían soñar que se podía lograr un triunfo histórico, no solo para el fútbol arequipeño, sino para el fútbol peruano en ese entonces, ¿no? Vamos a ver una serie de fotos, muchachos, y vamos a comenzar un poco de ellos, que nos cuenten la historia detrás de esas fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos al buen Pierre. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta foto, muchachos? Esta foto es muy, muy importante, y porque fue la presentación del libro del periodista, no recuerdo el nombre, el periodista japonés, de ciencia japonesa. Ajá. Y bueno, nos invitaron a la barra de FBS Melgar Lima, una barra que siempre estamos pendientes de cualquier acontecimiento de nuestro equipo. Entonces nos invitaron, nosotros gustosos, y de igual forma invitamos a Pierre Manrique, y él, como siempre, presto a estar en cualquier reunión o acontecimiento de nuestro equipo. Estuvo ahí, tomó la palabra, y firmó autógrafos, firmó los libros. Yo tengo un libro firmado por él y por el autor del libro, y una reunión muy bonita, ¿no? Como siempre son las reuniones aquí nosotros, los arequipeños residentes en Lima e hincha de Melgar, siempre estamos aquí con la nostalgia del caso, por vivir lejos de la tierra, pero siempre tenemos la posibilidad de reunirnos, y qué mejor ocasión de reunirnos cuando estamos por ver algún tema relacionado al Melgar. Este libro fue un libro en homenaje a Patato Márquez, ¿no? El goleador, un jugador muy importante que, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo jugar, aunque muy niño, pero sí recuerdo mucho de él. Y todo es una leyenda, y para qué, muy importante. Y fue una reunión muy importante, muy bonita. Y estuvimos justamente en el Club Arequipa. Esa foto es en el Club Arequipa, en la sala de ceremonias del Club Arequipa, que nos dieron gentilmente. Y así, muchos muy, muy bonitos recuerdos. Yo estoy en la foto, la verdad que me emociona ver esa foto al lado de Pierre. Bueno, ahora más aún, ¿no? Por su partida tan pronta. Claro. Y eso es lo que puedo comentar de la foto. Y sí, la verdad,
Pablo, lo que has dicho es importantísimo, ¿no? Siempre Pierre muy cercano a la barra. También tenemos un saludo que en breve vamos a presentar. Pero también antes quiero mostrarles esta fotografía. Aquí tenemos a Pierre de chiquillo. Chiquillo en Radio Nevada. Por lo que pude investigar y escuchar en los periodistas arequipeños de Nevada, mencionan que quizá el primer programa de Pierre Manrique se llamó Travesuras. Quizás debe ser por esa etapa, por esta foto, ¿no? Y bueno, sabemos que en los 90 se hizo pues Vértebra Rojinegra, ¿no? Que marcó una época y es bastante querido por los hinchas rojinegros allá en la eterna Ciudad Blanca y Ciudad Caudillo de Arequipa. Vamos a leer más comentarios que se están sumando la gente a la presente transmisión. Por ejemplo, Olger Paredes Medina, cuando llegó de Argentina solo por ver a Melgar campeón, su historia. Francisco Ojeda, saludos, barra FBC Melgar Lima, una gran pérdida el fallecimiento de Pierre, él era el único periodista arequipeño de alcance nacional. Su formación periodística en Argentina hacía que sus programas sean diferentes. La vieja escuela de asignar a periodistas a cubrir cada club dio oportunidad a muchos periodistas jóvenes en RPP y Radio Unión. Siempre orgulloso de ser hincha rojinegro. Queda un gran vacío. Era el único que narraba en vivo los partidos. Inolvidable seguir sus transmisiones radiales. Lo que dice Francisco Ojeda es totalmente cierto. Pierre Manrique, cuando regresa a la patria, trae un nuevo aire, trae una, digamos, ya tenía él un background argentino, una experiencia de más de 20 años en tierras gauchas, que refresca el aire al periodismo nacional con nuevos segmentos, la forma de hacer un programa deportivo. Esas pequeñas cosas le dan un nuevo aire a la escena de los programas radiales deportivos. Recordemos que él estuvo en 2016 también en RPP. Fue partícipe, ojo, de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, narrando los partidos como, por ejemplo, que yo recuerdo del partido contra Venezuela ya en Caracas, fue, ¿verdad? 2-2, recuerdo del Perú-Bolivia, que bueno, curiosamente mañana nos enfrentamos a la selección altiplánica, ¿no? Ojalá que sea el triunfo peruano. Y los goles de Loreja Flores y Cuevas, ¿no? Cuando el Oreja anota el gol, dice, llegan amor de primavera, llegan las flores. Amor de primavera es una canción típica del rock argentino, de Tanguito. Y como sabemos, Pierre allá en Argentina escuchó muchísimo rock de allá. Vamos a seguir leyendo más comentarios que nos llegan en la presente transmisión. Por ejemplo, Jean-Pierre Flavio Villanueva nos dice, Pierre dejó la valla muy alta, no creo que llegue alguien a su nivel, esos nuevos talentos que siendo periodistas hinchan por equipos limeños. Julián Jorge Huayna Muñoz, yo sigo a Pierre desde que tenía su espacio en Nevada Deportiva, Vértebra Rojinegra, el equipo leproso, el equipo sangre y luto, esas eran sus palabras. Hakan Rumimaki nos dice, que no se pierda Hablemos de Melgar, el legado de Pierre debe continuar. Así es, Hakan Rumimaki. Ese programa streaming, Hablemos de Melgar, era una alternativa necesaria, vital para los hinchas rojineros, porque no solamente se podía, conocer los datos, las nuevas noticias que llegaban para el elenco dominó, sino también ser partícipe. Yo me imagino un Vértebra Rojinegra con ese aire, ¿no? En esos años 90, solo que ahora la tecnología nos permite ahora hacer programas a través de nuestras casas, ¿no? Y se conectaba. Sí, dime, Pablo. Y se conectaba en 10 minutos 1.500 personas, sí, en el Facebook Live. Claro, increíble. Ese era un termómetro. Sí. Eso me sorprendía mucho. ¿Cómo jalaba, Pierre? Claro. Por ejemplo, Eric Michel Mamani Zúñiga dice: Pierre es un ícono del periodismo arequipeño y nacional. Descansa en paz. Renzo Reino dice, era un periodista hincha confeso de Melgar. Cuando campeonamos frente a Cristal, les dijo lo que le salía del corazón. En ese momento vivió más el hincha y dejó a un lado al periodista. Fue la emoción del momento. Grande, Pierre. Eric Michel Mamani, el rey de las primicias, nuestro querido FBC Melgar, se le extrañará demasiado. Roxana nos dice, libro Patato, el goleador humilde que miraba al frente de Malpartida Tabucci.
Es fotografía, fue tomada en el Club Departamental Arequipa con integrantes de la barra del FBC Melgar Lima. Muchachos, vamos a seguir repasando, vamos a seguir recordando audios del buen Pierre Manrique. Por ejemplo, aquí Arturo Vigil nos escribe: Pierre se nutrió de la escuela argentina, la música de Buenos Aires y el humor porteño, y lo configuró en una nueva dimensión del periodismo deportivo con pasión rojinera. En efecto, el aire que trajo Pierre, ningún programa lo tenía. Así de simple. ¿Por qué? Porque ese aire porteño, aire bonaerense, con el toque propio rojinegro, le da otra mística a un programa. Algo que no se ve en los demás señales de radio aquí en el Perú. Rey de Ramos nos dice: era un muy buen periodista, narraba como debe ser. Hasta pronto, Jean-Pierre, siempre estarás en los corazones rojinegros. Muchachos, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el buen Pierre Manrique cuando Melgar logró la hazaña de eliminar a la Universidad de Chile en Santiago? Vamos a escuchar su frase luego del pitazo del árbitro. Escuchemos, muchachos, y volvemos en la presente transmisión. Sigan en sintonía y compartan esta transmisión en sus redes. Vamos con la narración del buen Pierre Manrique narrando la clasificación ante la Universidad de Chile en Santiago. Estás llorando y no haces nada por comprender lo que han hecho estos muchachos. Tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar la estrechez de corazón que es tuya, Universidad de Chile. ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que voy feliz? Es un tren al sur de la alegría. ¡Aguante, rojinegro! ¡Melgar se ha clasificado a la siguiente fase, previa a la etapa de grupos de la Copa Libertadores! ¡Chileno, no te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente! ¡De nada te sirve! ¡Estás danzando el baile de los que sobran! ¡La alegría es arequipeña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo al Misti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El volcán tutelar! ¡Exhala una fumarola! ¡Sonríe! ¡Guiña un ojo! ¡Así se hace, carajo! ¡Le dice a los leones rojinegros! ¡Melgar ha logrado el empate que lo ha clasificado! ¡11 machos rojinegros! ¡11 machos en la cancha! ¡Que le han dado la clasificación al dominó! ¡Sí se pudo, señores! ¡Melgar empató con la U de Chile 0-0! ¡Y Melgar se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América! Hermosas palabras que da el buen Pierre Manrique luego de la clasificación que logró el rojinegro allá en Ñuñoa, en Santiago de Chile, frente a la Universidad de Chile. ¿Qué recuerdos, muchachos? ¿Qué recuerdos, David, al escuchar la presente narración? Pues siento nuevamente la alegría, ¿no?, de poder haber eliminado a un equipo heno, de pasar a la siguiente fase. Era emocionante escuchar las narraciones, sobre todo ganar, ¿no? O sea, pasar. O sea, eso creo que nos faltó, al menos. Yo fui la primera vez que vi a Melgar campeón en el 2015, pero no, claro, no la pasamos, o sea, de fase, ¿no? Y con Melgar en ese año y con Pierre, con esa narración pasando fases, pues uno se sentía feliz, ¿no? Sentía yo que podíamos llegar inclusive a la final, ¿no? Yo le dije a Pierre: hasta donde llegue yo lo sigo, ¿no? O sea, siempre te daba ganas, ¿no? Te daba ánimos, te sentías que podías tocar la gloria, ¿no? De poder campeonar. Exacto. Uh-huh. Y aparte, recordemos que era la primera vez que Melgar estaba superando una llave a nivel, sí, internacional. O sea, y hacerlo en Santiago es todavía doble mérito, porque, bueno, si superas una llave en tu cancha, tiene un sabor, digamos, a victoria, como tiene que ser, obviamente. Pero si tú lo haces afuera de tu país,
con 60.000 almas que andan insultándote y puteándote, y peor aún, que solamente había un puñado de rojinegros y un periodista nada más arequipeño frente a toda la digamos, la cantidad de periodistas chilenos, seguidores de la Universidad de Chile. Bueno, eso es obviamente único, y qué mejor que lo haya hecho el buen Pierre Manrique, que estamos en este homenaje a su memoria, a su legado, gracias a Fútbol Club Melgar Lima, la nostálgica y eterna visitante, la poderosa, fiel y leal barra. Por ejemplo, Roxana Roxy nos dice: ¿cómo no conmoverse? ¿Qué manera de narrar un partido grande, Pierre Manrique? Así es, Roxana, gracias. Gracias a todos por estar en sintonía del presente homenaje. Vamos a seguir repasando fotografías, y vamos a leer lo que nos han dejado los usuarios. Por ejemplo, vamos a mostrar lo que escribieron diversos periodistas argentinos lamentando la partida del destacado Pierre Manrique. Por ejemplo, aquí tenemos a Juan Pablo Barsky. Falleció Pierre Manrique, colega peruano que hizo gran parte de su carrera en Argentina, en Rivadavia y La Red, entre otros medios. Muy trabajador, respetuoso y respetado. Desde aquí, nuestras condolencias y abrazos a familiares y amigos. Que en paz descanse. Lo escribe Juan Pablo Barsky, no lo escribe cualquier periodista, ojo. Son palabras de renombre, no solo en Argentina, sino a nivel hispanoamericano. Es un motivo de orgullo, ¿verdad, muchachos? Por supuesto, es un periodista peruano que ha trascendido en Argentina. Así es. Uh-huh. Todo este, yo creo que un día estuve hablando con él, y siempre le preguntaba, oye, acerca de los jales de Melgar en la próxima temporada, ¿no? Y ese día que estábamos almorzando, yo me di cuenta, ¿no? Que, bueno, me gané, digamos, como dice, con el pase, que le escribían, digamos, periodistas de otros países y le decían, oye, mira, ¿sabes qué? El dirigente de Melgar se ha reunido con tal técnico en un hotel en Santiago de Chile, ¿no? Claro. Entonces, le llegaba la información de periodistas del extranjero, y yo entiendo que era muy reconocido, ¿no? Compartía, digamos, esas relaciones, ¿no? Que pudo conseguir cuando trabajó en la Argentina, y entonces por eso para él creo que el periodismo que hacía era de calidad, de nivel internacional, porque la información le llegaba, ¿no? O sea, tenía, exacto, bastantes conexiones de trabajo, ¿no? Entonces él me decía también, yo no puedo lanzar un nombre, no puedo lanzar a veces en el Facebook se colocaba varios nombres, me decía, sin tener yo la certeza o sin tener yo ya la claridad, ¿no? Claro. Casi nunca me equivocó, ¿no? Siempre que ponía, oye, atención, ya se sienten pasos o algo, uh-huh. Era o todos porque vuelven, ¿no? Sí, entonces sí daba con los jugadores, con el técnico, o sea, siempre iba un paso adelante, ¿no? De toda la prensa. Claro. Martín Lieberman, por ejemplo, nos dice: no salgo de mi asombro y me invade la tristeza por la muerte de mi querido colega Pierre Manrique en Perú. Atento, cordial, amable, educado, investigador, gran productor y periodista. Que en paz descanse, Pierre querido. Te fuiste demasiado temprano, pero dejaste huella. Mis sinceras condolencias. Lo dice Martín Lieberman, que escueleó a periodistas peruanos que solamente los conocen en sus cuadras y parte del territorio peruano, nada más. Así de enanitos se ven algunos, ¿no? Cuando salen al exterior, pero cuando salen al exterior, quien es bueno en Argentina se lo resaltan, porque allá no se regala micrófono, ni mucho menos se felicitan por felicitar. Eso es lo que hizo Pierre Manrique, dejar en alto no solo el nombre, no solo su nombre, sino el nombre de Arequipa y también el nombre del Perú. Vamos a seguir repasando más mensajes que dejaron los periodistas argentinos. Por ejemplo, este es Miguel Bocio, periodista de Telefe Noticias Argentina, con una sonrisa y un micrófono. Así elijo recordarte, Pierre Manrique, periodista peruano que se hizo más que querible acá en Argentina. Tipazo, culto, bonachón, laburante todoterreno e incansable. Hoy hasta el aire se puso triste. Se te va a extrañar, Pierre, buen viaje. Por otro lado, tenemos al periodista
Leonardo Gentile, Gentili, él es periodista de Radio La Red. Se fue Pierre Manrique, productor todoterreno, periodista por oficio y vocación y compañero de muchas rutas recorridas. Primero en Rivadavia, después en Radio La Red. Hasta el próximo programa juntos en la radio de arriba. Tenemos también el texto, digamos la despedida que hace Daniel Avellaneda, él es periodista de Clarín. No puedo creer la muerte de mi amigo Pierre Manrique, un periodista sagaz que siempre iba al hueso, gran compañero de coberturas, un tipo fenomenal, divertido, que había decidido volver a Perú después de romperla en Argentina. Te fuiste muy joven, Piero. Que en paz descanse. Aquí, por ejemplo, tenemos a Nahuel Ferreira, él es periodista de Radio Punto de Buenos Aires. No quería terminar la noche sin recordar a Pierre Manrique. Lamentablemente ya no estará más entre nosotros, gran periodista, el número uno en información de verdad, alguien muy querido en su país Perú y también acá en Argentina. Una triste pérdida. Que en paz descanse Manrique Sports. Por su parte, Sami Zadovic, mi más sentido pésame a la familia del colega y amigo Pierre Manrique, arequipeño de pura cepa, con quien tuvimos la oportunidad de charlar e intercambiar conceptos en el Mundial de Rusia 2018, prematura partida, que lamentamos mucho, que en paz descanse. Él es relator en Miami. Como ven, muchachos, Pierre Manrique hizo patria en el exterior, algo que no muchos periodistas, por no decir ninguno, se puede jactar en nuestro humilde y bastante pequeño periodismo deportivo. Muchachos, por ejemplo, Joel Ramírez Valdivia nos dice, qué noticia tan lamentable, recuerdo allá por inicio de los 90, cuando uno se pegaba a la radio a las 7 p.m. en Radio Nevada, a escuchar Vértebra Rojinegra, mi más sentido pésame, lo conocí personalmente en la Escuela de Ingeniería Electrónica en la UNSA, de ahí se fue para Argentina, por el año de 1996 aproximadamente. Peluso Conrado nos dice, al negro Carlos Alberto Naburro estará piconazo. Leonel González, en la semifinal ante Alianza, cuando viajaron las barras de Arequipa a Lima, Pierre Manrique se apersonó a saludarlos. Mire, qué recuerdos nos da el buen Leonel González, que está prendido a la transmisión de FBC Melgar Lima. Muchachos, vamos, usted sabe que Pierre Manrique tuvo mucho cariño a la barra del FBC Melgar Lima. ¿Y qué le parece si escuchamos el saludo que dio por aniversario a la barra rojinegra aquí en Lima? Vamos con el saludo y continuamos con el presente homenaje a Pierre Manrique desde FBC Melgar Lima. Hola amigos de la barra del FBC Melgar en Lima. Realmente me es muy grato dirigirme a ustedes en una circunstancia y en un día tan especial, su séptimo aniversario. Para mí es muy reconfortante cada vez que voy al estadio a cubrir algún partido de Melgar o transmitirlo aquí en Lima y notar la presencia de la barra, que no solo tiene los habituales muchachones enfundados en la camiseta rojinegra, sino que va la familia completa. Hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, hay gente mayor, en fin, y siempre con la sana costumbre de apoyar al equipo rojinegro. Es una barra absolutamente familiar. En los actuales tiempos que priman a veces detalles asociados a la violencia, no. Aquí es un grupo de personas con raíces arequipeñas o arequipeñas directamente, que van al estadio a apoyar al equipo que es emblema de la ciudad. Así que nada, les mando un abrazo muy grande, los felicito por este séptimo aniversario, que no decaiga ese sentimiento por el rojinegro y que vengan muchísimos años más. Felicidades. Tremendo recuerdo del buen Pierre Manrique con la barra del FBC Melgar Lima. ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué más anécdotas nos pueden contar, muchachos? Queremos agradecer también a las 62 personas que están en sintonía con FBC Melgar Lima. Les agradecemos su preferencia, su sintonía y en este homenaje que le hacemos al destacado periodista arequipeño Pierre Manrique, que el día de ayer partió a la eternidad. Muchachos, los escucho. No, muy, muy, muy importante la participación de Pierre aquí en Lima. En varias oportunidades nos ha mandado saludos. Alguna vez los hemos encontrado también en el estadio. ¿Y para qué? Reconforta a un hincha que un personaje de la talla de Pierre Manrique esté pendiente de nosotros.
para que fue muy importante. Se le va a extrañar muchísimo en este sentido. Así es, y él siempre destacaba, ¿no?, que la barra de FBC Melgar Lima es una barra familiar. Eso siempre destacó el buen Pierre Manrique. Tú, David, ¿qué recuerdos? Otra una anécdota que puedas contarnos, porque en breve ya vamos a pasar ese audio del gol de Bernardo Cuesta allá en Caracas. ¿Qué nos puedes contar, David? Ah, bueno, solo continuando con justamente ese partido en Chile. Yo no pude viajar a Chile, pero sí fuimos a ver el partido con un amigo, Miguel. Me llevó por ahí a un restaurante por Bustamante, Rivero, donde era un restaurante donde solo habían hinchas rojinegros, y bueno, estábamos viendo el partido, ¿no? Y bueno, ya el otro equipo, pues el equipo chileno se venía con todo, y mi amigo me dice, pues, oye, si es que gana Melgar, nos viajamos a Caracas. Entonces, como que me hace un reto, y pues en el momento le dije, ya, o sea, sí, ¿no? Pero en el fondo, pues miraba que el otro equipo atacaba fuerte. Tenía la esperanza, pero no me la creía realmente, ¿no? Y cuando pasamos la fase, pues entonces simplemente mi amigo me dijo, oye, mira, quedamos, ¿no? Tenemos que viajar, ¿no? Y ese mismo día, a la hora, creo que compramos los pasajes. Por eso fue que se dio el viaje a Caracas, ¿no? Y justo vamos a escuchar la narración que dio el buen Pierre Manrique en tierras venezolanas. Vamos con el gol de Bernardo Cuesta en Caracas. Sacó a Flores y metió a Echeverría, que el otro día tuvo en Arequipa muy bien. Al ataque Melgar en el centro, al área, rechaza Villanueva, la pelota para Cuesta, tiró. ¡Gol! ¡Grítelo conmigo! ¡No es un Rottweiler! ¡No es un Pitbull! ¡No es un Doberman! ¡Es San Bernardo! ¡San Bernardo Cuesta de los Milagros! ¡Recibió la pelota en el punto penal! ¡De media vuelta! ¡Le dio de zurda! ¡La pelota contra el palo derecho de Baroja! ¡Estaba complicado! Pensaba que necesitaba un cardiólogo para los penales, pero apareció el goleador, apareció el capitán, el Bernie de la gente. Bernardo, no te mueras nunca, Cuesta. El partido se había hecho cuesta arriba el partido, y apareció Bernardo y nos da la tranquilidad. ¿Y acaso la clasificación? ¡Gol de Cuesta en Venezuela! ¡Melgar acorta la brecha! ¡Ahora perdemos 2-1! ¡Pero los venezolanos tendrán que hacer 2 goles más! ¡Y queda solamente la adición! ¡Caracas! ¡Caracas! ¡Ay, Caracas! ¡Ay, Caracas! ¡El fruto no está maduro! Tremenda narración. En el estadio olímpico, ¿no? De la Universidad Central de Venezuela, donde Perú también fue campeón de América en el año 75. David, ¿qué recuerdos te da al ver ese gol de Cuesta en tierras venezolanas que nos permitió clasificar a la fase de grupos en la Libertadores 2019? Son muchos, ¿no? Recuerdo que la noche anterior del partido fuimos a cenar con Pierre y, como te comenté, con unos 4 amigos más que habíamos viajado de Arequipa a Caracas. Y pues él comentaba de que no habían ido periodistas de Perú, ¿no? Ni de Arequipa, y él era el único que estaba llenando su cabina o algo así, haciendo la prueba de sonido, y de red, entiendo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, al día siguiente, bueno, en el día del partido, lo que yo recuerdo siempre es de que cuando metieron los goles del equipo de Caracas, pues los venezolanos
como solo éramos cuatro que estábamos con esta banderola y nuestras camisetas, nos provocaban porque nos gritaban en la cara, ¿no? O sea, era como que... Claro. ¡Wow! Nos gritaban en la cara y pues nosotros, de una otra forma, no reaccionábamos, pero estábamos ahí alentando, alentando. Y ya, bueno, casi al culminar el partido, pues, mete el gol, ya no... Desconocimos que éramos los cuatro contra todo el estadio, nos quitamos las casacas, empezamos a gritar el gol y todo ello, ¿no? Y claro, yo sentía que atrás también él gritaba, ¿no? Entonces era un hincha más, prácticamente los cinco gritando en la tribuna, y no nos importó nada, o sea, gritamos y gritábamos, y queríamos que ya terminó el partido, y Pierre en ese momento me llama para hacer también mis impresiones, estaba transmitiendo creo en la radio. Claro, claro. Pero sí, fue un día muy, muy feliz para mí, porque, o sea, verlo ganar en otra tierra, clasificar, pasar de llave, y no solo eso, ¿no? Porque al día siguiente, el vuelo de retorno de Caracas a Lima, tuvimos la suerte de venir en el mismo vuelo del equipo, ¿no? Qué loco. Y yo veo que él era tan reconocido que no sé qué jugador era que iba al lado de Pautazo y le cedió el asiento a Pierre. Entonces, el vuelo de Caracas a Lima se vino Pierre con Pautazo, todo ese vuelo, ¿no? Creo que le hace una nota ahí. Sí, no sé exactamente, pero eran amigos, porque luego, después de eso, siempre yo miraba que ellos se comunicaban. Entonces, no era solamente algo de periodismo, creo, porque se sentía que había una amistad entre ellos, ¿no? Claro. Y bueno, yo me vine en el vuelo ahí al lado de Chaca, también Chino. ¿Y Dios se llama? Y él... Y bueno, jodiendo siempre ahí Narváez y Lito Sánchez, ¿no? Que es el, se puede decir, el que hace todas las bromas y molesta a todo el grupo, ¿no? Sí, pero ahora sí que fue... mencionas, David, disculpa que te corte, creo que tú saliste al aire, ¿no? Sí. Sí, yo tesoro como oro esas grabaciones, ¿no? Que pronto quiero subir todas las 3 horas de transmisión, ¿no? De Pierre Manrique. Subirlo, es toda una chambaza subir eso, ¿no? Pero lo voy a hacer en su momento, porque no, que no se pierdan esos audios, ¿no? Eso es parte de la historia del Fútbol Club Melgar y también de las narraciones del buen Pierre Manrique. Por ejemplo, Arturo Vigil nos dice, esos audios de Pierre de los años 90, por favor, que no se pierdan y lo suban a la red y se conserve su memoria por siempre. Manuel Sejuro Alfaro, una lástima, recuerdo hace poco transmisiones de Hablemos de Melgar, donde a la vez formaba jóvenes como Carlos Alpaca. Guillermo Rojas, no es el gol que anotó Cuesta en la Libertadores 2019 en Barranquilla, lo recuerdo como si fuera ayer. Pierre Manrique fue el único periodista que sí corría la cancha y sobre todo donde jugaba la rojinera siempre estaba en cabina y en vivo y en directo. Edgar Márquez Castillo, dice Pierre, gran periodista y persona, melgariano de corazón, de sangre y luto. Esto es un hasta luego. Rosana Rossi nos dice, gran persona, se tomó un tiempo para grabar el saludo a la barra de FBC Melgar Lima en su 7º aniversario. No lo olvidó, a pesar de que su señor padre se encontraba muy delicado de salud. Ya después nos enteramos de la situación. Grande, Pierre Manrique. Zoraida Alvarado nos dice, la verdad, puedo escuchar una y mil veces esos audios y todo el cuerpo se me escarapela de la emoción, porque solo Pierre es capaz de transmitirnos ese amor por la rojinera. Gracias por todo, Pierre. Vuela muy alto. Estoy segura que tu pequeño rojinero Lauti, como tú le decías, estará orgulloso de ti. Así es, muchachos. Queremos agradecer a todas las personas que se vienen conectando en la presente transmisión. Vamos a compartir una serie de fotografías y nos cuenten, por favor, la historia que hay detrás de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos esta, me indican que fue en el Miguel Grau. Pierre Manrique está con la barra del FBC Melgar Lima. ¿Alguien estuvo, uno de los presentes estuvo ahí? No estoy. Acá, bueno, podemos ver a integrantes de la barra del FBC Melgar Lima junto a Pierre Manrique. Esto me indican que fue en el estadio Miguel Grau del Callao. Aquí tenemos también con otros integrantes de la barra del FBC Melgar Lima. Aquí tenemos a Pierre Manrique junto a ellos. Y bueno, también... quiero mostrarles las palabras que dio el club Melgar hacia Pierre. Estamos eternamente agradecidos por ese gran amor que tuviste a la rojinegra. Alcanzaste a dar la vuelta con nosotros. Ahora narrarás los goles de Patato en la eternidad.
hasta siempre, Pierre Manrique. Por su parte, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes que nos han llegado por interno sobre el velorio, precisamente, del destacado periodista Pierre Manrique. Acá tenemos un arreglo floral donde la hinchada del FBC Melgar Lima se ha hecho presente con un arreglo floral. Y bueno, aquí también podemos ver ese arreglo floral que lo ha dado la comitiva del FBC Melgar Lima en el velorio del buen Pierre Manrique. Roxana Roxy nos dice, sí, fue en el Mil Grau Callao. Así es, Roxana. Excelente, gracias por estar en la transmisión. Y como sabemos, muchachos, este último tiempo hay un discípulo de Pierre Manrique, y me refiero a Carlos Alpaca, que acá vamos a compartir una imagen. Esta foto es reciente, es de la campaña que Melgar hace en la Sudamericana del presente año, que quedó en segundo lugar a nada de pasar a la siguiente fase. Lástima que solamente pasara el primero de cada grupo, ¿no? Pero bueno, son las reglas. Creo que la clasificación se pierde en Quito, perdiendo el partido contra Aucas, ¿no? Y que tenemos a Carlos Alpaca en el Nacional junto al destacado Pierre Manrique, que también recordemos, como han mencionado en los comentarios minutos atrás, la narración, el programa de streaming Hablemos de Melgar. ¿Qué recuerdos tienen, muchachos, de ese programa? Y Hablemos de Melgar. Así es. Ah, por supuesto, muy, muy, muy interesante. Cada vez que anunciaba su programa, inmediatamente me conectaba, ¿no? También recuerdo mucho ahora que hablaron de que compartió el viaje de Caracas a Lima o al Perú con Pautazo, ¿no? Y eran muy amigos, parece, ¿no? Porque en una oportunidad también lo entrevistó desde México, ¿no? A Pautazo. Claro, entrevista muy interesante, en donde se conoció varios detalles que no lo conocíamos nosotros, una primicia, ¿no? Muy, muy interesante esa entrevista. O todavía había la esperanza de que Pautazo podía regresar. Así es, claro, Pablo. Continúa, David. Cuando llegó él, Bustos, aquí a Arequipa, él hizo una transmisión en un restaurante aquí en Arequipa, y cuando llegó Bustos a su entrevista, él lo conocía, o sea, se notaba que Bustos lo conocía a Pierre, porque era como si fueran amigos, ¿no? Un abrazo y esto, y hablando cosas, yo entiendo más de amigos, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, Pierre era muy conocido en el ámbito periodístico, y también, no sé realmente cómo los conocería antes, pero ya los conocía a Bustos y a Pautazo, al menos que yo lo he visto personalmente, sí, ¿no? O sea, no era solo periodismo, sino era amistad, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, yo que recuerdo, el Hablemos de Melgar nace en el 2020, luego cuando Melgar, vuelve a la cancha luego de la para que hubo por la pandemia, ¿no? Del COVID-19 el año pasado. Ese programa marca un punto de quiebre. ¿Y por qué digo esto? Porque nos podíamos enterar y ser partícipes de la transmisión. Por ejemplo, cuando estaba Pierre en llámese en Radio Fiesta o Radio Unión, las participaciones eran más que nada por llamadas o por mensajes de audio de WhatsApp, pero esta vez no, esta vez era una comunicación mucho más directa, y él abría los teléfonos, y también había todo tipo de hinchas, pero bueno, eso pasa en cualquier lado, ¿no? Lo importante es que le dio ese nuevo aire y permitió que el hincha rojinegro se exprese y poder conocer también lo que pensaban sobre los partidos, sobre los demás acontecimientos que vendrían a futuro, ¿no? Y así fue esos recuerdos de Hablemos de Melgar, que tenía picos de sintonía bastante interesantes, ¿eh? Tenía bastante. Y él lo anunciaba, no lo anunciaba con horas de, con días de anticipación.
Por ejemplo, los programas ahora de, digamos, de diverso, de diversa índole, llámese rock, llámese cualquier otro género, ponen, ¿no?, el flyer y salimos el día de mañana, ¿no? No, Pierre lo anunciaba, ¿cuándo? Faltando 3 horas, faltando 5 horas, y ¡pum! Los espectadores llenaban con comentarios, y felizmente que hay registros que están tanto en Manrique Sports en el Facebook, como en su canal de YouTube, que es Pierre Manrique. Pueden buscar ingresando a la plataforma de YouTube, ponen Hablemos de Melgar y van a encontrar todo el archivo de esos programas, que lamentablemente no creo que no llegan ni a 10 programas, pero que eran una fuente de información tremenda para los hinchas rojineros. Seguimos en el presente homenaje al destacado periodista Pierre Manrique, que el día de ayer nos dejó. Por ejemplo, Paul Delgado Valderrama nos dice: gran amigo, crecimos con el amor a los colores rojinegros, desde pequeños, él narrando y yo jugando de las divisiones menores. Dios le dé la fortaleza a su familia. Gracias, Paul Delgado Valderrama, por dejar tu comentario y por estar en la transmisión. Luiger Santos nos dice: esta foto fue cuando le ganamos a Paranaense y lo disfrutamos fuera del Nacional, pelándonos de frío con la barra de FBC Melgar Lima. Qué recuerdos de aquella noche de este año fue, ¿no? Cuando se le ganó 1-0, ¿no? Con gol del Chapu Bordacar. Roxana Rossi nos dice: así es, rojinero, esos momentos se atesoran, cansancio, frío. Así es, Roxana, qué lindos recuerdos. Y bueno, vamos a escuchar ahora el gol que hace Cuesta en Colombia. Me dicen que tenemos acá, sí, confirmado. Vamos a escuchar el gol que hace Bernardo Cuesta al Junior de Barranquilla, en lo que permite jugar a Melgar la fase de la Copa Sudamericana del año 2019. Vamos a escuchar este gol del 8 de mayo del año 2019, gol de Cuesta al Junior de Barranquilla. Y seguimos con el presente homenaje al destacado periodista Pierre Manrique. Es el momento clave del partido. Pasaron los primeros 15 y por ahora Melgar aguantó el embate barranquillero. Se viene Melgar, la tiene Freitas. Freitas toca para Arias, de primera busca Vidales. Aparece finalmente Fuentes, rechaza el peligro. Insiste Joel Sánchez, nuevamente juega para Agujita Vidales. Cerca de él está el futbolista Sánchez, ahí está Joel, el profeta, trata de hacer un autopase, prospera Joel, buena acción, va a tirar el centro, se mete en el área, este es bueno, está Joel, le va a pegar, tiró, ¡gol! ¡Cuesta! ¡Gol! ¡Cuesta! ¡Gol! La patriada del profeta Joel, la hizo él toda, metió un buscapié al medio y ahí estaba el 9, ahí estaba San Bernardo de los Milagros. Bernardo Cuesta puso el botín derecho contra la salida de Viera. Decía hace un rato, Melgar supera el embate inicial y ahora, tras la gesta magnífica del profeta Joel, que asistió a Cuesta, Bernardo abre la cuenta y nuevamente se enciende la ilusión, nuevamente vibran esos latidos de los corazones arequipeños. Melgar le empieza a ganar a Junior aquí en Barranquilla, 1-0, a los 17 minutos, Cuesta lo hizo. Adiós, melodía, de noche y de día. Señoras y señores, faltan 40 segundos, la hazaña se va a gestar. Melgar va a clasificarse después de haberle ganado en 1982 a Sol de América. Melgar vuelve a ganar de visitante en una Copa Libertadores, pero en esta ocasión para clasificar a la Sudamericana.
y acaso el único equipo peruano que va a seguir con vida en certámenes internacionales. Faltan 20 segundos. La pelota la tiene Alexis Gómez. Echó deliberadamente la pelota fuera de la cancha. Hay un tiro libre para el equipo colombiano. Faltan 10 segundos. Faltan 10 segundos. Lo amonestaron Alexis Gómez. Faltan 5 segundos. Dale, Herrera. Dale, viejo. Acábalo. Acábalo. Va a venir la última jugada del partido de los colombianos. El centro al área. Ojo, fuera de juego. Fuera de juego, todo invalidado. Habrá tiro de indirecto para el equipo rojinegro. El tiempo está cumplido. Dale, Herrera. Dale, Herrera. Termínalo, viejo. Termínalo. Melgar está clasificando. Melgar está ganando. Va a haber hazaña rojinegra en Barranquilla. Señoras y señores, todo va quedando dispuesto para que el árbitro haga sonar su silbato. Por favor, Herrera. ¿Cuánto más quiere jugar, querido? Estamos con el tiempo absolutamente cumplido. Señoras y señores, va a terminar el compromiso cuando Cáceda haga mover la pelota. Estamos en 6 minutos y medio de adición. A ver, Herrera, ¿qué pasa ahora? ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Hazaña! ¡Hazaña gloriosa arequipeña en Barranquilla! ¡El dominó! ¡El glorioso rojinegro! Porque Melgar es Arequipa y Arequipa es Melgar. En la tierra de Shakira los ha dejado ciegos y sordomudos y con los pies descalzos. Señoras y señores, se ha clasificado Melgar a la Copa Sudamericana. Le acaba de ganar a Junior de Barranquilla 1-0 con aquel gol de Cuesta. Jorge Pautazo. Jorge Pautazo es el artífice de toda esta gesta, desde su idea como técnico y de todo lo que ha propuesto. Y obviamente los 11 gladiadores rojinegros, los 11 machos de Jorge han logrado esta clasificación memorable. Equipo peruano que hace burla en Copa Libertadores. No, no hace burla porque Melgar se clasifica y en la mismísima Barranquilla. Y después de tanto tiempo, 36 años pasaron para que Melgar vuelva a ganar en una instancia de Copa Libertadores como visitante. Hay triunfo rojinegro, pero hay clasificación arequipeña. Lo hicimos, señores. El dominó. El dominó se ha clasificado. Epa, qué recuerdos de aquel 8 de mayo de 2019, un día que marcó en la historia del FBC Melgar, logrando esa clasificación a la Copa Sudamericana del año 2019. Tremendo gol del gran Bernardo Cuesta. ¿Qué recuerdo tienen, muchachos? ¿Qué tal capacidad de Pierre, ¿no?, para utilizar las metáforas precisas, ¿no? Una metáfora es emocionante, siempre está con la palabra en la boca, usando las metáforas que demuestran pues su nivel de profesionalismo y de cultura que tenía. Tú, David, ¿qué recuerdos te da esa narración? Pues a mí me emociona mucho siempre escuchar sus narraciones y sobre todo en ese partido porque ganamos, ¿no? Pues yo ya años anteriores, viajamos también con unos amigos a Barranquilla. Lamentablemente en esa oportunidad perdimos por goleada. No, fue horrible. Sí, me acuerdo. Sí, fue horrible, pero 2003. La curamos. Algún día le damos a ganar. No, 2015, ¿verdad? Perdón. Sí, entonces, tal vez no se escucha bien en la tele, pero esa barra de Junior se tocan como si fuera un concierto de salsa. Tanto casi como los borrachos del tablón de River, yo podría decirlo. No, pero hay grandes diferencias, David. O sea, sí, los colombianos son más bulla, pero ¿de qué? De sí. Salsa, pero los borrachos del tablón son otro nivel y eso, sí. Eso no es punto de discusión. O sea. Pero me refiero al tema de que parece que fuera un concierto musical, te tocan fuerte. Clásico, a eso sí. Entonces, que los borrachos es alentando, pero los otros es como si fuera un concierto de música, ¿no? Los otros es como si fuera una discoteca ahí, ¿no? Sí, realmente eso es, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, me dio mucha alegría ese día que ganamos al Junior, ¿no? Qué datos recuerdos. Y muchachos, miren, tenemos una sorpresa aquí en la presente transmisión. Agradecemos a todas las personas que se vienen conectando. Vamos a dar el pase a un invitado especial.
Él es Carlos Alpaca, que se ha conectado a la presente transmisión, así que le vamos a dar el pase. Buenas noches, Carlos Alpaca, un gusto tenerte aquí en este homenaje del FBC Melgar Lima. Te saluda Luis Vigil. Y nada, primero, antes que nada, quiero expresarte las condolencias de mi parte y de parte también de Fútbol Club Melgar Lima por la desaparición de Pierre Manrique, ¿no? Sé que es tu amigo y también hasta un maestro para ti. Buenas noches, Carlos, gracias por estar en la transmisión. ¿Qué tal, Luis? Sí, no, yo también te conocía de las redes, ¿no? Ahí claro. Te he visto, interactuar, que también te gusta el rock, como le gustaba a Pierre. Un saludo también para David, para Pablo. Sí, justo hace unos 10 minutos, 15 minutos, he llegado después del velatorio, ¿no? Del velorio. La verdad, a mí sí me ha chocado mucho, digámoslo así, porque yo he compartido momentos muy bonitos, ¿no? Junto a Pierre en los últimos 2 años. Quizás el destino, valga la redundancia, quiso que yo esté ahí junto a él, porque por cosas de la vida yo terminé siendo comentarista junto a él, ¿no? Antes yo lo apoyaba dando algunos datos, ¿no? Estadísticas, ¿no? Como se hace en cualquier transmisión de fútbol, ¿no? Pero claro, el aporte es mínimo, ¿no? Pero por cosas de la vida, Pierre me da la oportunidad y puedo ser comentarista junto a él, ¿no? Si ustedes escucharán las narraciones, o he visto que les han puesto mientras estaba llegando, en la cabina es otro nivel, la verdad es... Claro, me imagino. Pierre tiene un vozarrón, como yo le decía, que... Es más, a veces gritando el gol o narrando con las manos me daba indicaciones, ¿no? Él tenía, obviamente tiene muchos años, tenía muchas mañas, muchas herramientas. Y sí, la verdad, justo, digamos, hoy también los chicos de Stereo 1 y Nevada me dijeron para hablar temprano, pero no me sentía al 100. Claro, dispuesto. Recién ahora que he podido conversar con su familia, ¿no? Con su esposa, con sus con las personas cercanas a él, y después de conversar con ellos, me he sentido mejor, la verdad. Es por eso que también interactué ahí en la transmisión y quise estar participando aquí con ustedes, ¿no? Porque un homenaje a un ser tan querido, me parece que siquiera hay que aportar alguito, ¿no? No hay que dejarlo pasar. No, y te agradecemos también, Carlos, tu presencia aquí en este homenaje, la verdad. Te entiendo el dolor, y te agradecemos que estés presente, porque es difícil estar en estos momentos frente a la cámara, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, en el viaje, el programa de rock, hicimos... De mi parte, le hicimos junto a mi hermano, le hicimos un pequeño homenaje a Pierre, por nuestra pasión por el rojinegro, ¿no? Y también por reconocemos toda su labor periodística. Fue, de verdad, fue difícil estar al frente, ¿no? Pero bueno, como yo sé que la función tiene que continuar, el show tiene que continuar, y te agradecemos por estos minutos que te tomas estar con nosotros. La primera pregunta que quiero decirte que... Al frente tenías a una persona que tiene un background, tiene una, digamos, un gran background sobre de periodismo deportivo por todos los años que estuvo en Argentina y que no solamente estuvo, sino que también triunfó, o sea, lo lideró. Y aparte no hizo solamente periodismo, también hizo producción. O sea, y es más, ganó un Martín Fierro, eso... Dios mío, allá en Argentina eso son palabras mayores, ¿no? Y que lo haga un extranjero, con mucha más razón, y si es peruano, pues qué mejor, ¿no? Dime, ¿cómo podrías tú definir a Pierre Manrique como has estado tan cerca de él? ¿Cómo lo definirías? La verdad, Pierre, podría poner varias frases, ¿no?
Es una persona con mucho corazón, la verdad, de verdad, mucho corazón. Ayuda, o la ayuda que él ha dado de manera desinteresada es incalculable. Por ejemplo, para ponerte ahí algunos aspectos que a lo largo de estas semanas, de estos días he aprendido, es que a mí me empezaron a hablar colegas y personas del medio del periodismo deportivo preguntándome por él. Y todos me indicaban que Pierre, o sea, los había ayudado a ellos, ¿no? O sea, como que no hay ninguno que me diga que, no sé, Pierre me caía bien, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Todos los con los que he podido conversar en estos días, siempre, no sé por qué, pero siempre me decían, Pierre me ayudó en esto, me ayudó en esto, me ayudó en esto, y así pude hacer esto. Pierre me ayudó en tal cosa, Pierre... Y yo ahí me di cuenta que es como mi mismo caso, y lo puse ayer en mi publicación. Yo, a mí no me conocía, conversamos una vez en un entrenamiento hace 2 años, y a partir de ahí, la verdad, tal vez él vio algo en mí, y me empezó a contactar, empezamos a hablar, empezamos a hasta hablar de Melgar, y de la nada me da esta mano, como digo, y me dice para que me una a este proyecto. Y creo que eso sería una de las pequeñas frases, ¿no? Y la otra frase para definir me parece que es su energía. Es una persona con demasiada energía, la verdad. Como se dice, se comía al mundo, o sea... Quería esto, quería esto, quería esto, hacía esto, hacía lo otro, se partía en 4, iba para acá, conseguía esto, y si no lo podía conseguir, hasta que no lo consiga, hasta ese punto, no finalizaba su búsqueda, su investigación o su cometido, ¿no? Y eso tal vez es lo que a veces falta acá, ¿no? En los programas o en la misma vida cotidiana, ¿no? Persistir, intentar estar ahí, no decaer. Porque también lo conversaba con una de las personas en el velorio. A veces el periodista tiene la vida de la canción, como dice la canción, ¿no? Un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Porque, por ejemplo, a veces Pierre la pasaba mal, pero en las voces del fútbol se le notaba su voz de siempre, su carisma, su ímpetu. Pero hay muchas veces que digamos, se apaga la camarita y no es así, ¿no? Claro. Y es lo que más me queda de él, ¿no? Su ayuda desinteresada, su humildad. Y lo que también podría decir es que a veces sin darte cuenta te da consejos, ¿no? Te da consejos y que tú después dices, ah, por eso me decía esto, ah, por eso me decía lo otro. Y digamos, no es que Pierre te lo diga, Carlos, tienes que hacer esto. No, te lo decía de una manera en la que no te dabas cuenta durante el día. Y, claro. Y tú decías, ah, verdad, Pierre, me acuerdo que me comentó sobre esto, entonces ya tengo que trabajar ahí. Y sí, es indescriptible, la verdad, de Luis. Podría seguir hablando de más cosas, pero claro. Me parece que eso podría ser un buen resumen, ¿no? La ayuda que él ha prestado a tantas personas. Es por eso que también tantos periodistas reconocidos han salido a hablar al enterarse. Yo sí sabía, yo desde un principio sí le dije, sí, eso es lo que también me siento bien, yo sí sabía con quién estaba, yo sabía quién era Pierre Manrique. A veces muchos colegas a nivel nacional lo bajaban un poquito, pero recién ahora... sale todo ese monstruo, esa máquina que es... Toda la real dimensión, pues, lo que ha hecho, ¿no? Exacto. Y le refriega en la cara a muchos enanitos que no lo conocen ni en su cuadra, pues, ¿no? O sea, exacto. Seamos honestos, ¿no? Yo, por ejemplo, Carlos, te cuento, yo en el 2019, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona, en ese año. Bueno, como tú dices, también hace 2 años. Yo ya sabía en ese entonces quién era Pierre Manrique, ya, digamos... Sabía todo el trabajo que había hecho en Argentina, pues, ¿no?
y cuando lo conocí, o sea, lo primero que dije, maestro Pierre Manrique, por favor, un momento, porque estaba trabajando en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en ese entonces, y cuando pude verlo, o sea, tuve esa chance, esos minutos, o sea, yo, es algo que dentro de mí, luego esta fatídica día, este asiago de días, momentos, me siento bien porque le confesé mi admiración a su persona, le dije, o sea, maestro Pierre, yo de verdad lo admiro, confío en toda su trayectoria que tiene en Argentina, y recuerdo que él me dijo su frase, digamos, típica de él, ¿no? Gracias Luis querido, ¿no? Siempre, gracias sí. Por tus palabras, hermano. Querido, verdad, siempre decía querido. Sí. Todo el nombre y querido, o sea, estilo netamente, pues, porteño, ¿no? Exacto. Y nada, de eso yo me quedo tranquilo porque confesé mi admiración. Bueno, tengo unas cuantas más preguntas, pero quiero dar el pase a David y a Pablo, que de repente quieren hacerte unas preguntas o saludar, no sé. Adelante, muchachos. Bueno, Carlos, ante todo me ha sentido pésame, recibe nuestro sentimiento de parte de la barra FMC Gal Lima, una barra muy querida también por Pierre, el que radicaba en Lima, siempre nos visitaba, hemos tenido la oportunidad de estar juntos. Para nosotros es muy, 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 muy sentido esto. La verdad que nos ha caído una grata noticia de golpe, porque sabíamos que Pierre estaba desaparecido de la radio un buen tiempo. Tal vez había especulación, nos imaginábamos algún problema personal, pero jamás pensábamos que estaba en una situación tan difícil. Y bueno, repito mis condolencias. Te felicito por haber estado con él. Has tenido el privilegio de tener un gran maestro. Yo te conozco por las redes. Te he escuchado muchas veces compartiendo cabina con Pierre. Las famosas transmisiones de Hablemos de Melgar. Sí, muy reconocidas. Yo era un fiel oyente, apenas me enteraba por las redes de Pierre, inmediatamente nos conectábamos, y era admirable como en 10, 15 minutos ya llevan como 1.500, 2.000 participantes. Sí. Increíble. Bueno, solo para nuevamente felicitarte por ser el discípulo elegido por Pierre, y veo tus condiciones, tu juventud, yo sé que tú vas a seguir para adelante y espero que sigas las grandes enseñanzas de Pierre. Eso es todo lo que te quiero decir, Carlos. Mucho gusto conocerte. No, gracias Pablo, me has hecho acordar a Hablemos de Melgar, ¿no? Sí. Tienes razón. La gente, es más, a mí me escribía y me decía, Carlos, ¿cuándo va a haber un Hablemos de Melgar? Yo le decía, pero el que es el creador es Pierre, a él vayan a molestar, porque todas las semanas, pues, ¿no? Me decía, no, pero Carlos, tú también estás ahí, pues. Sí, pero Pierre es el de la idea, es el del nombre, él es el que... Un día me comentó, y es más, al principio iniciamos con Alberto Torres, pues Alberto Torres también, gran periodista acá de Arequipa, pero la idea salió de la nada, ¿no? Porque queríamos, siempre a Pierre le ha gustado que la gente participe, es más, en las transmisiones de los partidos siempre nos quedábamos una hora y media hablando con toda la gente. Y de la nada me acuerdo que nos convocó a mí, a Alberto, o sea, yo ya venía trabajando, digamos, colaborando, apoyando con las coberturas de Melgar acá para las voces del fútbol, y me dice a mí, Alberto, ya, pues hay que empezar a hablar de Melgar porque falta un espacio, falta que se haga sentir la gente también, ¿no? Y nos sorprendió, yo la verdad sí me sorprendí, yo, o sea, más allá de que yo igual a Pierre, mediante redes sociales lo sigo hace mucho tiempo y sé de la gran magnitud que tiene, pero sí me sorprendí de la gran audiencia. Bárbaro. Hemos tenido picos de casi más de 1.500 personas aproximadamente. Sí. Y, de verdad eso. Y era difícil a veces manejar a tanta gente porque llamaban, a veces se le colgaba el celular a Pierre, a veces entraba otra llamada, sí. Uno solamente llamaba. Sí, esto sí me voy a reír un poquito. Unos llamaban y preguntaban, ¿a qué hora jugamos el domingo? Decía algo así, ¿no? O sea, sí. Preguntas, digamos,
fuera de lugar, o sea, es una pregunta normal, digamos, pero estamos hablando pues del equipo, así, ¿no? Del partido, del momento, y decía, señor Pierre, quiero preguntarle, ¿cuándo juega el Melgar el siguiente partido? Preguntas inteligentes que hacía el público, ¿no? Preguntas inteligentes. Y a veces pues, también miraba los comentarios y decía, pucha, yo estoy que llamo todos los programas como durante media hora y no entra mi llamada y preguntan a qué hora va a jugar el equipo, dice. Sí, así hay que recordar a la Pierre, con risas, con carcajadas, con buena onda, como se dice, ¿no? Por ejemplo, David, de repente tienes una pregunta para el buen Carlos Alpaca. Primero decirle a Carlos, igual, expresarle mis sentidas condolencias. Como dijo Pablo, tuviste al mejor como maestro. Y en algunas oportunidades Pierre me comentó de vos, porque yo le decía, oye, ¿cuándo? Yo también le reclamaba por WhatsApp, ¿cuándo inicias otra transmisión de Hablemos Melgar? Y siempre estaba comunicándome y quería saber también sus impresiones, ¿no? Y como lo comentas, pues sí, una o dos horas, era las 11, 11 y media, y seguían hablando, ¿no? Sí. La gente se paraba. Horas era, pues sí. Sí, pero era inclusive no solo en Hablemos de Melgar, ¿no? También cuando transmitían los partidos, luego de la transmisión del partido, otra hora ahí escuchando las llamadas, analizando el partido. Claro. Era un fenómeno. Ahí me has hecho acordar, ahí se vienen varios recuerdos. Cuéntalo, en el Estadio Nacional, no me acuerdo en qué partido fue de los que transmitimos, pero o sea, directo desde el Estadio Nacional, te apagan por las luces. O sea, termina el partido a los 15 minutos, ¡fum!, te apagan las luces. Y o sea, ya estábamos acostumbrados porque el primer partido nos pasó lo mismo, pero nos continuábamos ahí conversando. O sea, la única cabina en todo el estadio era la nuestra. No había ni luz, no había nada, todo estaba oscuro. Y con Pierre así escuchando a la gente, conversando, dando datos, ¿no? Intercambiando con la gente. Pero me parece que en el segundo partido o en el tercero, igual te mentiré ahorita, pero lo que me acuerdo es que apagan las luces como siempre, ya, apagan las luces. Y de la nada vienen los de seguridad. Así. Ya terminó el evento, señores. Tienen que retirarse de la cabina en 15 minutos. Y yo decía que, o sea, eso nos dijo, digamos, desde afuera de la ventana, ¿no? Como que se escuchó. Y Pierre me dice, ¿qué le pasa al chico? ¿Por qué no está tocando la ventana? A ver, voy a hablar. Y me dice, pues no, que ya acabó el evento y que el partido acababa, no sé, hasta esta hora y tenían 15 minutos más y de acá ya cerramos las puertas y nadie sale. Y es más, ustedes tienen que retirarse de la cabina, esa es la orden, que no sé qué. Salgo y regreso, entro a la cabina. Pierre dice que tenemos que irnos, que ya no podemos hacer el programa. Ya no podemos hacer el programa, me dice. Acabamos de empezar el post partido, estamos hablando con la gente. Por favor, dile a ese muchachito que si quiere me espere ir afuera, pero a mí nadie me mueve de acá. Yo voy a terminar a hablar, creo que los partidos eran a las 7:30, me parece, ¿no? 7:30. 7:30, claro. Hasta las 9:30 y nosotros nos quedamos hasta casi 10:30, como una hora siempre nos queda más o menos. Sí. Yo me voy de acá una hora más, dijo Pierre. Entonces yo le dije, pues, obviamente, no, se le dije, señor, no nos vamos a retirar porque de verdad ya nos hemos quedado antes y no ha pasado nada. Bueno, los voy a esperar. Y le digo a Pierre, dice que nos va a esperar hasta las 10:30, 11. Ya pues que se quede ahí, me dijo. Estábamos hablando, ¿tú crees que se quedó? No, el chico estaba ahí en la puerta esperando a que... Hágame caso, pues. A que terminemos de hablar con la gente, de recibir las llamadas. Parece que desistió y se fue. Y siempre con Pierre nos íbamos a las casi 11 del... O sea, salíamos, la verdad no se veía nada. Yo tenía que alumbrar con el celular. Con el celular. Y nos íbamos por la entrada de Occidente, bajábamos, veíamos unas vallas, las quitábamos las vallas. O sea, obviamente yo lo ayudaba, pues, con todo, la ayudaba acá, claro. Al policía que estaba por ahí, ¿dónde podemos salir? Por acá, está cerrado, ya por acá, ya. Y así, o sea, Pierre, fiel a su estilo, tenía que cumplir con la hora y media de hablar con la gente post partido. O hasta que ya la gente no llame, porque siempre la gente llamaba.
Sí, la gente te borraba la llamada, pues, después del partido porque quería expresar su opinión, ¿no? Mira, Carlos, vamos a leer unos cuantos comentarios que escriben aquí a este homenaje a Pierre Manrique. Por ejemplo, Francisco Ojeda nos dice: muy difícil que salga otro periodista arequipeño de la talla de Pierre. Fueron 20 años que trabajó en Argentina. Gracias a esta experiencia es que los periodistas limeños respetaban a Pierre. Que Carlitos Alpalca defina su vocación y que se vaya a Argentina a estudiar como lo hizo Pierre. Illuminator Mancuso Capone nos dice que el equipo que hizo Pierre con los nuevos comunicadores arequipeños se junten y saquen un programa. El éxito está asegurado. La mano de Pierre los alumbrará y una legión de admiradores e hinchas fans de sus programas los seguirán. Francisco Ojeda nos dice: tantos recuerdos, la famosa voz de Discanseco para la publicidad. Pierre siempre le decía: hay que vender 10K, ¿no? Que hay para, como decía el Marqués, ¿no? Lo pides otra vez. Deja, lo pides otra vez, exacto. Qué recuerdos, estimado Carlos. Por ejemplo, Luis Castro Palacio nos dice: un gran periodista deportivo. Así es, Luis Castro Palacio, que está en sintonía. Gracias por estar del otro lado de la transmisión. Carlos, ¿tú llegaste a viajar con Pierre a Oruro? ¿O Cochabamba? No, a Potosí. Ah, Potosí, perdón. Sí. ¿Llegaste a viajar? Sí. Cuéntanos un detalle de esa experiencia en el viaje, porque tú sabes que eso fue un triunfo rojinegro, sí, tremendo, que eso fue el 4 de febrero de 2020. Sí. Claro, al día siguiente era mi cumpleaños y me mandé una bombaza tremenda. Sí, que a ver, la verdad, de ese viaje también hay varias anécdotas. Pero digamos, tengo anécdotas del viaje, tengo anécdotas en el estadio, ¿no? Para darles una pequeña introducción, el viaje desde acá de Arequipa, porque yo vivo acá en Arequipa, claro, hasta allá me salió, bueno, no me salió, en horas, fueron 24 horas. Dios 24 mío. Horas por tierra hasta Potosí, es más, hasta casi perdemos un bus que nos iba a llevar al mismo Potosí, porque los bolivianos son bien, no hay que confiar mucho en cómo venden. No, obvio. O sea, la tradición, sí, ya. Y son bien revendedores, pero por ejemplo, lo que puedo contar un poco, a mi llegada la altura no me chocó, pero esa ciudad estaba, o sea, esa ciudad no sé por qué, pero está empinada, Potosí, o sea, digamos. Nos quedamos con Pierre en un hotel, también con Pimpán, y desde el hotel hasta el estadio era cerquita, era 10 minutos a pie, 5 minutos en taxi. Pero desde nuestro hotel hasta el lugar de concentración de Melgar, o sea, el hotel de Melgar, había que pasar por la plaza principal y de ahí recién irse hacia arriba. Y yo, como obviamente soy más joven, Pierre me decía: ya, Carlos, tienes que ir a traer las credenciales, tienes que ir a hacer esto y al otro, y ya. O sea, yo no le conozco, pero Pierre me encomendaba, ¿no? esa chamba. Sí. Y la verdad que desde el hotel desde nuestro hotel hasta llegar al hotel de concentración y después ir al Club Nacional, que era más arriba todavía, y todo era empinado. Yo me cansé, la verdad. No, obvio, es en altura. La altura me chocó, ya no tenía piernas, como se dice. Y, ni aire. Y es más, Pierre me decía: Carlitos, ¿dónde estás? ¿Estás perdido? No, Pierre, le dije, estoy acá descansando en la plaza un ratito, porque ya no puedo más. Y dije: ya, tranquilo, Carlitos, ¿tienes las credenciales? Sí, ya, tan. Ya, y ahí rezamos al hotel y ahí nos fuimos al estadio. Y en el estadio también, ahí me di cuenta al ver los 4.000 metros que son, me parece, 4.100, 4.000. ¡Qué bárbaro! O sea, más que la Paz incluso. Exacto. Es tanto la altura que en ese estadio lo han modernizado bien y han puesto ascensores, ¿ah? Han puesto ascensores, ese estadio está bien modernito, está chévere ese estadio. Mira. Con Pierre subimos en el ascensor. La maleta, Pierre tiene un maletón así, para eso, contando cosas. Todos los equipos necesarios. No sabe, audífonos, cables, el modem, la laptop. Tenías un maletón. Parece que se va a ir de viaje un mes, pero todos son equipos. Subo y con Pierre
empezamos a sacar las cosas, ¿no? Ya estaba empezando un poquito. Esa fue la primera vez que iba a transmitir con Pierre. Iba a comentar también. Pero ya me había explicado un poco más o menos cómo iba a ser, ¿no? Me dijo, Carlitos, hay que llegar y deshacer todo. Pero lamentablemente uno de los cables, había comprado cables nuevos para los micrófonos, para las consolas. Y los cables, digamos, que siempre utilizaba, como que se metía la interferencia de las radios aledañas. Miércoles. Y Pierre, pues, renegaba, pues, porque eso, a nosotros llegamos como 3 horas antes, siempre precavidos. Así, metí acá, nada. Salió una radio de ahí, de como de 6 cuadras. Y Pierre, pues, estaba hirviendo. Y dice, entonces trae los otros cables. Traigo los otros cables. Y tenían esas cosas que se aprietan, o sea, como que lo pones y lo guardas, digamos, un cable. No sé cómo se llama, pero eran de plástico, que son difíciles de sacar, que solo lo sacas con alicates, así. Qué bárbaro. Y yo con Pierre no podíamos, estábamos así. O sea, estábamos con tijera, no se podía. Y digamos, decía, Carlitos, estos son los cables que tal vez nos pueden salvar. Pero no podemos romperlos. A ver, voy a preguntar abajo a los de DirecTV, porque había un camionzazo de DirecTV, si tienen algo, porque te ayuden. Ya, Pierre. Pucha, acá viene la anécdota. El ascensor, no sé por qué, dejó de funcionar. Justo en ese momento. Sí, dejó de funcionar. Y las cabinas estaban en el tercer, cuarto piso. Pucha, bajé normal. Bajé. Subí. O sea, bajé, hablé con los de DirecTV, sí tenía uno, lo cortaron y subí. Ah, subí, llegué. Pierre, ya gastaste este cable. Pero somos dos, me dice Carlitos. O sea, falta. Te has olvidado de cortar el otro. Coño. Ay, verdad. Bajar. Volver a cortar. Y esa vez ya no pude subir. Y Pierre también se preocupó. Me llamó. Carlitos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con el cable? Pierre, estoy aquí en las escaleras porque no puedo subir, la verdad. No puedo subirle. Así le dije, te lo juro, no puedo subir. También ya estaba un poco cargado, pues, lo que había ido a recoger las credenciales. Me estaba un poquito fatigado, estaba sin aire. Me dice, ya, Carlitos, cuando puedas, subes. Porque ya está casi todo, digamos, conectado. A los 10 minutos, pues, no, ahí subí. Es más, uno de seguridad me dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Te han asaltado? ¿Te han, no sé, te han agredido? Porque, digamos, estaba, pues, así, ¿no? Como que me arrastraba un poquito. Pero ya cuando estaba fuera de la cabina de Pierre, me paraba. Pierre, acá está el cable. Y ya, pues, y yo, la verdad, digamos, ahí también me di cuenta que esa pretemporada se preparó bien al equipo porque... ¿Cómo corrieron en Juliaca? Corrieron tremendo. ¿Cómo corrieron en Potosí? Y yo le dije a Pierre, o sea, ya en off, ¿no? Pierre, si yo me he cansado subiendo en las gradas 2 veces, 3 veces, o sea, yo dije, pucha, el trabajo del preparador físico ha sido bueno, porque si mal no se acuerdan, después de esa victoria también le ganamos a Binacional en Juliaca. También le ganamos a Cristal 1-0 en Arequipa, o sea, fue un buen arranque. Lamentablemente, claro. Después obviamente hay que saber llevar ese arranque, ¿no? Pero sí, esas son las cosas que me acuerdo, por ejemplo, ahorita de esa Potosí bien trajinada. Esa ciudad es, la verdad que no... Tremenda. No me gustaría ir por la altura, la verdad. Es bien, bien chocante la altura. No, y también si recordamos los goles, ¿no? O sea, eran de contragolpe, y Joel Sánchez iba en pique, o sea, eran contragolpes, o sea, ya te imaginamos, o sea, si una persona, digamos, joven, bueno, está en la altura, pues ha sufrido para subir, imagínate, pues, los jugadores que han estado corriendo, o sea, la preparación, como tú bien dices, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Sí. Mira, vamos a seguir pasando los comentarios. Mira, por ejemplo... Redar nos dice, felicitaciones muchachos, orgullo arequipeño. Carlos Cueto Benito, saludos para Saraí, hincha rojinera desde Arequipa. Gracias a todas las personas que se vienen conectando en este homenaje que está haciendo FBC Melgar Lima a la memoria del destacado periodista Pierre Manrique.
Carlos, ya estamos ya entrando en la recta final. Que a veces, como estos momentos son difíciles, te agradecemos nuevamente tu presencia. Y Pierre, toda la experiencia argentina, digamos que a ti te debe servir y también ser una guía, ¿no? Para ahora que te estás forjando un camino propio en el periodismo deportivo, ¿no? Como acá en los comentarios nos indican, ¿no? Que, por ejemplo, Illuminator Mancuso Capone, que el equipo que hizo Pierre con los nuevos comunicadores arequipeños se junten y saquen un programa. El éxito está asegurado, la mano de Pierre los alumbrará y una legión de admiradores e hinchas, fans de sus programas, los seguirán. Y como también Francisco Ojeda nos dice, muy difícil que salga otro periodista arequipeño de la talla de Pierre. Fueron 20 años que trabajó en Argentina. Gracias a esa experiencia es que los periodistas limeños respetaron a Pierre. Que Carlitos Alpaca defina su vocación y que se vaya a Argentina a estudiar como lo hizo Pierre. Carlitos, ahora que, bueno, que el buen Pierre no estará físicamente, pero sí sus narraciones y también ha dejado escuela en ti. A futuro, ¿qué has pensado? Quizá tener un espacio propio o también tener una experiencia argentina. Tú sabes que Argentina es la cuna del periodismo deportivo, ¿no? ¿Qué tienes en mente? O quizás estamos muy, muy adelantados para dar opinión. No, lo primero, digamos que, como les dije cuando ingresé, y también como lo dije ayer en mi post, es voy a tratar de dar lo mejor para que, digamos, este tipo de programas dedicados a Melgar o la información en general, porque Pierre siempre nos decía, o Pierre es una persona que siempre buscaba la información, o sea, buscaba la palabra, buscaba al entrevistado, buscaba al protagonista, o sea, y eso es lo que a veces faltaba antes, porque con las voces del fútbol, la verdad, yo también lo seguía desde que iniciaron y ya después me uní, como les conté, las voces del fútbol, contactaba, no sé, metía gol, un ejemplo, Cuesta, contactaba a Cuesta, metía gol, claro, no sé, Calcaterra, o había una posición, no sé, por ejemplo, se rumoreaba que Corso, voy a poner un X, ¿no? Corso se va a la U, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces claro, ya contactaban al representante de Cazulo se va a la U, ¿no? Contactaban, o sea, buscaban las personas indicadas para que nos den la información verídica. Primero, verídica, en tiempo correcto, y para que también se gane confiabilidad con el oyente, ¿no? Y eso me parece que también otros medios ahora, ¿no? Este año han intentado tener, ¿no? Y eso obviamente es gracias a Pierre. Y con tal vez estoy redundando un poco, pero como decía, voy a tratar de seguir con eso. Para el amigo que decía que voy a Argentina, es un poco complicado, la verdad. Claro. Yo ya acabé la universidad acá en la Católica. Ahora estoy haciendo estoy preparando para hacer mi tesis. Obviamente me voy a especializar en periodismo. Y sí he pensado continuar con el Hablemos de Melgar, porque digamos, aparte de Pierre, ¿quién estaba ahí? Yo, pues, y Alberto también. Entonces, sí, la verdad sí he pensado continuar con ese programa, porque es algo que ha marcado una pauta, digamos, en esta era reciente de los medios digitales, y que quiero que no quiero que se pierda, ¿no? Y obviamente también voy a tratar de seguir capacitándome más, porque no sé si has también visto mi página. Yo empecé a hacer análisis tácticos, analizar al rival, porque eso, la verdad, siendo sincero, no lo había visto aquí en Arequipa, o no lo he visto en Arequipa, que algún periodista se ponga a analizar tácticamente al rival o a tu equipo, porque a veces es, o sea, por lo que yo me he formado, es bonito hablar de fútbol, es cierto, todos claro, tienen sus distintos puntos de vista, pero es más bonito hablar cuando tienes ideas más claras, ¿no?
o cuando sabes más, y si yo sé más o si me he capacitado más, quisiera que la gente también, digamos, entienda, ¿no? ¿Por qué, no sé, por qué Lorenzo sacó a tal jugador? ¿O por qué Bernardo Cuesta va a jugar por acá? ¿No? Algo así. Claro. Seguir capacitándome más para que también la gente, porque eso sí me lo han pedido, ¿no? Que sigue con las previas, con los post partidos. Pero vamos paso a paso, la verdad, vamos paso a paso. Pero mi tarea es continuar buscando la información, digamos, la buena información, y seguir con el Hablemos de Melgar. Es lo que por ahora es lo que se me viene a la mente después de conversar con, como le digo, con la familia, con los amigos, con la gente llegada, con los mismos hinchas que me escribían por las redes sociales, ¿no? Mira, esto es una primicia que das, pues, ¿no? A todos los seguidores, a todos que se han hecho eco, se han hecho presente en el presente homenaje a Pierre Manrique desde FBC Melgar Lima. Aquí, por ejemplo, nos siguen llegando más comentarios. Augusto Guamán Rojas, el mejor periodista deportivo, un gran ejemplo para seguir. En cómo se hace un verdadero periodismo deportivo. Mis respetos, hasta luego, el Perú está de luto. Arriba, Pierre. Gastón Trémolo, vamos Melgar siempre, y Alpaca y los demás muchachos deben de continuar. Rosa Quispe nos dice, buena Carlitos, a seguir adelante. David, o sea, tienes una pregunta final para el buen Carlos, o algo que quieras añadir. No, simplemente decirle que estoy seguro que Carlos va a continuar el legado de Pierre, y estaré atento cuando salga nuevamente el programa Hablemos de Melgar, esperemos que sea este año, y apoyarlo, ¿no? Que pueda continuar esas conversaciones, las llamadas, y quedarnos hasta las 11:30 y siguiendo hablar del equipo, ¿no? Mi esposa me decía siempre, pero si has visto ya el resultado del partido, sigues hablando de eso, ¿quién te ganan hablando? Sigues escuchando. Pero no entendía la pasión, o sea. Es una magia, pues, ¿no? Eso. Sí, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, cuando yo hice mis primeras transmisiones en mi página, yo no avisaba, ¿no? Como que me mandé el año pasado, y sí, el año pasado, no me acuerdo, y no avisaba, no decía nada, solamente empezaba la transmisión y de la nada la gente se empezaba a conectar, y me acuerdo, por ejemplo, encendía la transmisión a las 10 de la noche, me acuerdo, un horario complicado, porque a las 10 de la noche la gente está descansando para trabajar al día siguiente, pero claro. Pero de la nada es 20 personas, 30 personas, 40 personas, 50 personas, 60 personas, 70 personas, y era ya casi la medianoche, y uno se queda sin voz, quien ha trabajado también en esto, uno se queda sin voz, claro. Y leí en los comentarios que me decían, Carlitos, o sea, habíamos hablado tanto de Melgar, que en los últimos 5 minutos empezamos a hablar de la selección, empezamos a hablar de fútbol internacional. Me pedían que hasta de... porque yo, o sea, yo quería conversar con la gente, ¿no? Y la gente también no. Quería conversar. Entonces ya habíamos hablado tanto del fútbol que hasta me preguntaban, Carlitos, ¿quién va a ganar el fin de semana, el Liverpool o el Bayern? Y yo creo que el Liverpool, otro. O sea, así, ¿no? Así, claro, opinión. Conversando con el público, que eso exacto, es... Y entiendo, eso da David, una magia, porque, ¿no? Exacto, entiendo, David, porque a veces simplemente hablando de la pasión que es el fútbol, se va alargando la conversación y uno no se da cuenta, y me parece que ese día yo cerré la transmisión pasada la medianoche. Casi faltaban 15 minutos para la 1 de la mañana, media hora para la 1 de la mañana. Y esto no lo voy a, o sea, esto que también quiero hacer una pequeña infidencia. Otro amigo de otro programa, me acuerdo que me lo comentó, ¿no? No voy a decir ni el programa ni el nombre de mi amigo. Pero me dijo, Carlitos, Alpaca, que yo soy Alpaca, me dicen, Alpaca, en el programa me han comentado que hablamos poco de Melgar. O sea, tal cual, lo voy a contar como me lo contó él. Me dijo, como lo leyó de un hincha, ¿no? El sábado, el viernes pasado nos hemos quedado hasta casi la 1 de la mañana hablando de Melgar. Y aquí no le dedican ni 15 minutos.
esperemos que tome las medidas necesarias para corregir esto, porque queremos hablar de Melgar. Y me dijo esto, eso es lo que ha dicho el hincha hoy. ¿Hasta qué te has quedado hablando con la gente? ¿Hasta esa hora? Digo, sí, hasta esa hora me he quedado hablando. Y es más, hasta el final hemos hablado ya de fútbol internacional, cualquier cosa. Ah, su madre, era cierto, yo pensé que era joda, ¿no? Como siempre en las redes hay de todo. Eso también es otra de las cosas que se me vienen a la mente, de recuerdos, ¿no? De la pasión que uno tiene por Melgar, en este caso, con la gente hablando de Melgar y del fútbol en general, ¿no? Así es, este, Carlitos. Pablo, ¿qué palabras para Carlos? Ya estamos, sabe que estamos ya en los minutos finales de la presentación. Ya estamos jugando, hablamos en Melgar ya. Ya estamos pasando horas. Muy bien, solo, Carlos, solo decirte, ¿no?, que un gran homenaje a la memoria de Gran Pierre, que sería que tú sigas su legado, ¿no? Que todas las enseñanzas que él ha inculcado en ti y con su ojo clínico, como visionario que ha sido, ha visto en ti la persona elegida, seas el futuro. Por supuesto que Pierre es único y será único, ¿no? Pero el que siga ese legado. Sería interesante que todos nosotros, hinchas de Melgar, de todas las épocas, estaríamos complacidos de que haya un discípulo de Pierre que siga ese estilo inigualable. Así que, Carlos, te lo pedimos aquí. Piénsalo bien. Algo que quiero también aportar o diferenciar es, yo no creo que la verdad haya una voz que transmita tal sentimiento como la de Pierre. Es por eso que yo soy sincero, yo no soy narrador, yo más me he dedicado a analizar, a comentar. Y lo leía también por las redes sociales, ¿no? A un hincha que decía, ¿y ahora quién va a narrar los partidos de Melgar? Y yo también me puse a pensar, ¿no? Ahora quién nos va a transmitir ese sentimiento y con tal potencia, ¿no? Con tal fuerza. Y con tantos recursos, porque a veces pasaba la plata por acá y pierdes una frase, pasaba la plata por acá y pierdes otra frase, ¿no? Gira la culebrítica, ¿no? gira la culebrítica. Es por eso que también yo quiero decir que yo puedo tal vez intentar narrar, pero yo no soy narrador. Yo soy más un comentarista, más un analizador, pero obviamente siempre voy a tratar de honrar y de llevar de la mejor manera la información, el trabajo, como Pierre siempre lo hubiera querido, ¿no? Tal vez nazca por ahí, ¿no? Un chico en las nuevas camadas que salen ahora de periodismo deportivo acá en Arequipa, porque he visto hartos no compañeros de la UNSA, de la Católica, que les gusta narrar, ¿no? Porque la verdad no quiero faltarle respeto a nadie, pero no se me ocurre otra voz arequipeña a ese nivel actualmente, ¿no? No quiero, lo vuelvo a decir, porque tal vez pueden escucharlo otros compañeros, otros colegas, no veo otro narrador claro. de ese calibre, ¿no? Claro, hay que ser honestos, o sea, lo de Pierre es una valla altísima y eso no es, digamos, es una verdad, ¿no? O sea, no hay un periodista en la actualidad peruano que tenga ese renombre, trayectoria y background, ¿no?, de Pierre, ¿no? Por ejemplo, Carlos acá, voy a leer unos comentarios, Carlos de Melganovich nos dice, amigo Carlitos, mucha perseverancia y todos tus anhelos se cumplirán, bendiciones. Y mira quién también ha llegado también Joel Peralta, tu colega en Las Voces del Fútbol. Joelito. Un scratch, Carlitos, a seguir honrando la memoria de Pierre. Un abrazo para Joel Peralta de Las Voces del Fútbol. Rosa Quipe, por ejemplo, nos dice, vamos Carlitos, hagamos un Hablemos de Melgar en homenaje a Pierre. Claro. Como sabes, Carlos, este ha sido un homenaje a la memoria del destacado periodista arequipeño Pierre Manrique. Antonio Soto Pacheco nos dice, Carlos, un abrazo a seguir el camino que Pierre estará mirándote desde arriba. Quiero agradecer de tu presencia. Sé que es difícil estar frente a una cámara en estos momentos. También darnos esa primicia de que Hablemos de Melgar pueda continuar. Y agradecerte por tu presencia. Y no sé, que unas palabras para ir cerrando ya este homenaje.
que nos quieras dar, Carlitos. No, gracias a ti, a Luis. También a mí me contactó Jurek, se llama, me parece. Jurek. Me contactó Jurek por la tarde y le respondí, no, voy a estar en el velorio hasta el tiempo que uno pueda, ¿no? Y de ahí, si tal vez haya un tiempo y si me sienta bien, voy a participar, no hay ningún problema. Me sentí un poco más, la verdad sí me sentí un poco más tranquilo ya después de conversar, como les comenté. Claro. Y solamente agradecerte a ti por la invitación. Creo que hay que hablar, o sea, hay que estar participando o participar en cuantas actividades o transmisiones se pueda para que esto siga, ¿no? Para que esto haga eco, ¿no? Para que semana a semana o cuando seas continúe. Eso sí, también voy a tener que buscar la forma de creo que comprar la consola o conectar la consola para tu mixer, exacto, tu Behringer, para contestar las llamadas de la gente, ¿no? Porque la gente, claro, va a tener que participar. Sí, nada más eso, voy a tratar de dar lo mejor. Obviamente, como te lo he dicho, yo reconozco, yo no soy narrador, yo sé que tengo defectos, tengo también por ahí fortalezas. Tengo defectos, como todas personas. Claro, pero voy a tratar siempre de hacer lo mejor posible, como lo he estado, o como lo he tratado de hacer en mi página, ¿no? Por eso creo que la gente también me ha apoyado, porque yo la verdad no pensaba que la gente iba a apoyar un proyecto, una página más que se lance, ¿no? En Arequipa. Claro. Pero sí, la gente sí, desde el año pasado que empecé a publicar, a comentar, a analizar, y también con el apoyo de Piero Obvio, la gente poquito a poquito me ha empezado a conocer. Y voy a, como te dije, voy a tratar de darlo o hacer lo mejor posible, ¿no? Obviamente tal vez me pueda equivocar o tal vez me pueda salir perfecto, pero siempre la voluntad ahí va a estar, Luis. Qué grato escucharte, Carlos, nuevamente agradecerte por tu presencia y nada, decirte también que ahora las tecnologías nos dan, digamos, facilidades, hay más recursos para crear contenido. En los 90s tienes que ser un talento, sí, para llegar a un medio. Pierre lo hizo y llegó al extranjero, donde dejó en alto el nombre de nuestro país, ¿no? Y ahora con estas nuevas tecnologías del StreamYard, el Facebook, el YouTube, se pueden crear espacios de opinión para que, digamos, mantener ese contacto, ¿no?, con las personas, con los hinchas. Nuevamente, Carlitos, te agradezco la deferencia para con nosotros. Y nada, te mando un abrazo de acá desde Lima. Y estaremos pendientes de tus novedades a través de Alpaca Sports. Y nada, desearte el éxito. Y como sabrás, este ha sido un pequeño homenaje de parte de FBC Melgar Lima hacia la memoria del destacado Pierre Manrique. Sí, no sé si el homenaje que estoy pensando será un Hablemos de Melgar, pero sí estoy pensando hacer también un homenaje, digamos, también de manera particular, ¿no? Porque excelente. En esta Copa Sudamericana he pasado, como lo he dicho, varios momentos, varias cosas. También tengo algún material que he podido grabar que tal vez pueda servir también, ¿no?, para que conozcan cómo es estar compartiendo cabina, por ejemplo, ¿no?, con Pierre, o tener otro ángulo, porque mucha gente, la verdad, no ha podido asistir al estadio, no ha podido ir a ver a su rojinegro, y yo he grabado algunas cosas que obviamente son cosas del recuerdo, pero que me parece que sería bonito también mostrarlo para que para también un poco también rendir homenaje a Pierre, y para que la gente también se vaya conectando, vaya sumando, vaya conociendo este mundo de cómo es cubrir a Fútbol Club Melgar, cómo es seguirlo.
en los torneos internacionales, ¿no? Así que ya estaremos más adelante. Tengo que planear bien, también no voy a presentar cualquier mamarracho tampoco, ¿no? Claro. Más adelante estoy seguro que sí. Voy a hacer todo para que esté, digamos, un bonito video, una bonita presentación y la gente se puede conectar también a participar. Excelente, Carlitos. Gracias. Gracias por esas notas también. Y haces bien, o sea, lo que tengas y lo que tú gustes mostrar, pues súbelo a la red, muéstralo. Somos un país, el Perú es un país que no guarda archivos, no. Somos un país que le importa muy poco dejar huella, dejar rastro, dejar registros de algo. Y estas pequeñas cosas, aunque tú no creas, sirven muchísimo para guardar la memoria de todo lo que uno puede hacer. Por ejemplo, Pierre, tú sabes que ha subido todas sus narraciones a YouTube y es bueno que hayan esas narraciones, porque hay un registro. También sabes que los programas se los sube a una plataforma de iVoox, que claro. Eso también permite que haya un registro. Claro. Y eso es importantísimo para nosotros. Por ejemplo, David también tiene este audios, cassettes de Vértebra Rojinegra. Ojalá que se anime en un futuro a subirlos. Y bueno, son esas cosas que de una u otra manera forjan identidad. Y si algo nosotros carecemos es precisamente de archivos. Ese es el, podemos decir, pues, como en la música, en el rock. Sí, existió una banda, pero ¿grabó? No grabó. Entonces, ¿qué podemos hablar de ti si nunca exististe? O sea, siempre tiene que haber un registro de algo, muchachos. Y es lo que te digo, que ahora con las nuevas tecnologías que hay, pues es menester hacerlo. Ahora hay más facilidad. Te agradezco, David, no sé, palabras finales para cerrar en la presente transmisión. No solo decirle a Yura, que fue el organizador de este conversatorio y homenaje a Pierre. Me llamó en la mañana, igual siendo que a Carlos, todos los que estamos participando ahora, y creo que él también es partícipe y ha originado todo este conversatorio, ¿no? Y bueno, espero también saludarte mañana, Carlos, en el entierro, y poder también darle el pésame a Aida, su esposa. Uh-huh. Bueno, sí. Palabras finales, Pablo. Sí, gracias a todos los participantes. Estaremos, Carlos, a la expectativa el programa que va a ser homenaje a Pierre. Nosotros seremos los primeros no solamente en conectarnos, sino también en publicitarlo, en compartirlo. Yo creo que Pierre se lo merece. Eso es todo, gracias. Excelente, vamos a leer los últimos comentarios que nos han llegado en la presente transmisión. Rildo Olivares nos dice: Pierre se ganó un nombre y respeto de todos los hinchas de Melgar. César Eduardo Caporal nos dice: ¿cómo extrañaré sus bombas de Pierre? Carlos, tienes que apoyarnos con el dominó. Asimismo dice: grande Pierre, rojo y negro soy. Jesús Díaz, FBC Melgar Lima presente. Gracias, Pierre, por sacar cara por el equipo, por la rojinegra. Tu legado seguirá por siempre. Nuevamente, Carlos, te agradezco por estar estos minutos. Es difícil estar frente a una cámara y te agradecemos por tu buena onda, por tu participación en este homenaje. De mi parte, Luis Vigil, les agradece a la gran cantidad de personas que se han venido sumándose a este homenaje que le ha hecho FBC Melgar Lima al destacado periodista deportivo arequipeño Pierre Manrique, que el día de ayer nos ha dejado, ha dejado de manera física, pero sé que vive en el corazón de todos, vive en el recuerdo de la hinchada rojinegra y también del periodismo deportivo nacional, porque marcó un antes y un después. Los programas donde él ha estado son otros luego de su aparición. Así que nada, de mi parte, Luis Vigil les agradece la participación de todas las personas con sus comentarios, que han compartido esta presente transmisión. Y nada, a seguir al FBC Melgar Lima, lo pueden ubicar en Facebook como FBC Melgar Lima. Gracias nuevamente, Carlitos, gracias Pablo Gutiérrez, gracias David, gracias por la buena onda de todos. Y bueno, acá dicen los mejores augurios a Carlos Alpaca y parte de su equipo. El legado tiene que seguir, Illuminator Mancuso Capone. Roxana Rossi dice: gracias por su participación. Descansa en paz, Pierre Manrique.
Carlos de Meganovich, Pierre Manrique presente, Zoraida Alvarado, gracias por este homenaje a todos. Gracias a todos los que se hicieron eco de este homenaje. Un abrazo a la distancia, muchachos. Pierre jamás no se ha ido, simplemente está en otro plano, pero su legado, su recuerdo está más que presente. Y sé que las nuevas camadas, las nuevas generaciones de periodistas rojinegros van a dar la talla y seguir con este legado adelante y proyectándolo hacia el futuro. Nos vamos con el video, con la narración de aquel gol que hace Amoroso, un autogol frente ante el Bahía, ¿no? El año 2020. Vamos a despedirnos con esa narración. Nuevamente, gracias Carlitos, gracias Pablo, gracias David por estar gracias, en otro lado. Y un abrazo, y Pierre no será olvidado jamás, carajo. Un abrazo, Pierre. Un abrazo, Pierre, hasta el infinito. Y gracias a todos los que se hicieron eco de esta presente transmisión. Conmigo, con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias y buenas noches. Hasta otra oportunidad. La pelota deriva por el sector izquierdo. Va llegando finalmente Reina para intentar controlar la pelota. El que la controla finalmente es Aracaki, toca para Yoguelito, mete el pelotazo largo para que corre Amoroso, llegó Amoroso sobre la marca de Capixaba, la tiene Amoroso, se complica en esa acción, nos complicaba a nosotros también, buena acción, está Amoroso, sí, ¡gol! ¡Ay, amor de primavera! ¡Amoroso avanzó por derecha! ¡Patriada fenomenal del argentino! ¡El centro al área se metía Irben! ¡Y finalmente Nino Paraíba, el 2 en contra! ¡Vence su propio arco! ¡Se abre la cuenta en el Estadio Nacional! ¡Se abren los corazones arequipeños! ¡El León! ¡Ah! El león ruge, señoras y señores, contra lo pensado en lo previo. Melgar abre la cuenta, Paraíba en contra, Patriada de Amoroso. Nos atrevemos a soñar, en lo previo firmaba el empate. Y hace un rato dije, y si nos animamos un poco, vino el centro de Amoroso y Paraíba la metió en su propio arco. Melgar, el rojinegro querido, sangre y luto dominó, le gana a Bahía 1-0.